¿Empezamos? Sí, permiso. ¿Puedes comentar la marcleta? Vale. Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Godella de hoy, jueves, día 25 de enero. Entramos en la aprobación de las actas, en las actas anteriores, el acta de fecha de 21 de diciembre de 2023. ¿Alguna observación al acta? Pues la entendemos aprobada. Y entramos ya en las propuestas, de acuerdo. El primer punto del orden del día es el presupuesto y plantilla del, del ejercicio 2024. Señora, damos la palabra a la concejal de Hacienda, señora Navarrete. Vale. Buenas tardes a todos. Sabemos que los presupuestos son el máximo exponente de la intencionalidad política de un gobierno. Esta concejalía presenta el proyecto del presupuesto general y sus bases de ejecución. Con carácter previo a un análisis pormenorizado, destacar que la situación de la suspensión de las reglas fiscales que se ha mantenido desde el 2020 llega a su fin. Pues la Comisión Europea informó de que para el año 2024 no se iba a prorrogar nuevamente, produciéndose la reactivación de las reglas fiscales. Actualmente, tales reglas están siendo objeto de revisión y aún se desconocen los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gastos a aplicar en el ámbito local. Lo cual, sumado a la ausencia de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, produce un elevado grado de incertidumbre en ciertas cuestiones que, una vez sean concretadas, deberán ser analizadas a fin de llevar a cabo las modificaciones que, en su caso, sean precisas sobre el presupuesto municipal. Señalado lo anterior, se propone un presupuesto equilibrado entre ingresos y gastos que asciende a 13.263.761,68. En el siguiente cuadro se refleja el estado de gastos. En el capítulo 1, el gasto de personal del ejercicio 2024 se situará en 6.460.726,17, importe ligeramente superior al ejercicio 2022. Esto es reflejo de la plantilla propuesta y el anexo de personal. En el capítulo 2, gastos de bienes y servicios, se sitúa en 4.801.205,54, muy superior al ejercicio 2022. Los incrementos responden a necesidades de mantenimiento y dotación de contratos vigentes que han sido analizados por cada concejalía. Esta corporación apuesta por prestar más y mejores servicios a la ciudadanía, lo que se refleja en el incremento de este capítulo. En el capítulo 3, los gastos financieros contemplan fundamentalmente las consignaciones necesarias para el pago de intereses de los préstamos contratados por la entidad. En el capítulo 4, las transferencias corrientes son cuantitativamente algo inferiores a las del 2022, pero ascienden igualmente al mismo peso relativo sobre el total del presupuesto, el 5%. Las subvenciones nominativas se recogen en el anexo de subvenciones. En función del remanente que de tesorería, se llevarán a cabo modificaciones para incrementar este capítulo. Son partidas que por su momento de ejecución pueden quedar fuera ahora. Estamos hablando concretamente del convenio con la Cámara de Comercio. Este convenio está presupuestado por un crédito inferior al que se pretende conveniar para el Bono Comercio. Pero como esta cuestión se aborda a final del año, porque para este año 2024 ya está financiada, se dotará con remanente. En el capítulo 5, el fondo de contingencia, es consecuencia del compromiso adquirido por el Pleno por ser este un requisito para la solicitud de financiación de las sentencias expropiatorias y debe mantenerse durante la vida del préstamo obtenido, ascendiendo su importe al 1% de los recursos no financieros del presupuesto. En el capítulo 6, se han consignado en los estados de gastos del presupuesto del 2024 inversiones reales por un importe de 572.500 euros, con el detalle recogido en el anexo de inversiones. El importe es inferior con respecto al total del capítulo del presupuesto anterior, sin embargo, debe destacarse que solamente se han incluido las inversiones a financiar con fondos propios, por lo que previsiblemente este capítulo se verá aumentado por las inversiones subvencionadas de Edificant y planes de Diputación, y las financiadas con remanente en su caso. En el capítulo 7, no incluye variaciones significativas, recoge cuantías para asociaciones que han solicitado tener parte de su subvención en este capítulo. En el capítulo 8,
se contempla el mismo importe que el ejercicio anterior. Dicho importe se destinará a la concesión de anticipos al personal del ayuntamiento. En el capítulo 9 comprenden los gastos por amortización de pasivos financieros, ascendiendo al presupuesto municipal para el año 2024 625.000 euros, de acuerdo con el estado de la deuda. Podemos cambiar a ingresos. Lo subimos un poco más. Vale, perfecto. Vale, en el capítulo de ingresos, el capítulo 1, impuestos indirectos, son impuestos de bienes inmuebles, impuestos de actividades económicas, impuestos de vehículos de tracción mecánica y el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza humana. El descenso respecto al año anterior es por la aplicación de bonificaciones por las placas fotovoltaicas y la aplicación de las bonificaciones de coches híbridos y eléctricos. En el capítulo 2, impuestos indirectos, provienen del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. En este caso concreto, se ha estimado el importe habitual más el extraordinario que se deduce del informe del TAG de urbanismo incorporado a este expediente, que cifra en 600.000 euros el previsible ingreso derivado de la licencia de obras de la residencia colectiva a implantar en la calle Almendros número 7 de Godella. Por tanto, son 800.000 euros. En el capítulo 3, en los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas y otros ingresos. En el capítulo 4, transferencias corrientes, se registra un aumento cuantitativamente relevante debido fundamentalmente al incremento de la participación de los tributos del Estado. Para ello, se ha obtenido en cuenta a la hora de realizar su previsión la información de Hacienda a las entidades locales recogida en su nota de prensa en relación a la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local del 11 de diciembre del 2023. Pero dada la ausencia de ley de presupuestos generales del Estado y el grado de incertidumbre que implica el retorno de las reglas fiscales, parte de estas previsiones, concretamente 300.000 euros, se han consignado en la partida de otros gastos imprevistos, declarada indisponible, regulado en la base de ejecución número 8. En el capítulo 5, 6 y 8 no se aprecian variaciones significativas. En el capítulo 7 no recoge previsiones iniciales, por lo que todas las inversiones previstas inicialmente se financian con fondos propios. Y en el capítulo 9 no se prevén operaciones de crédito en el 2024. Las bases de ejecución del presupuesto recogen modificaciones con respecto al ejercicio anterior. Son modificaciones escasamente significativas que responden a necesidades organizativas o de dar mayor concreción a la redacción anterior, fundamentalmente las recogidas en las bases 9.4, 18.1, 23.3 y 25.3. Son modificaciones sustanciales las siguientes, la base 3 y 4.3, que desarrolla la posibilidad de imputar gastos, artículos, conceptos y subconceptos de aplicaciones que no costen inicialmente en el presupuesto de gastos, si hay dotación a nivel de vinculación. Se declara expresamente indisponible el crédito de la partida otros gastos imprevistos por importe de 300.000 euros, dada la incertidumbre en parte del concepto participación en los tributos del Estado en la parte de ingresos en el 42.000. Bueno, en este caso, base 38 y 39 se regula de manera concreta el reconocimiento extrajudicial de créditos. Y por todo lo expuesto y tras el examen y dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación, se remite al Pleno de la Corporación el proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2024. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, señora Ferré. Bueno, molt bona vesprada. Desde Cuidem Godella queremos destacar, antes que nada, la falta de transparencia de un gobierno que no ha tenido ningún interés en que estos presupuestos lleguen con tiempo suficiente a la comisión informativa, donde supuestamente se debía informar en profundidad sobre las decisiones que se han tomado. Valga por delante que nosotros vamos a votar en contra de estos presupuestos. Por supuesto, en estas comisiones informativas se supone que se ha de informar
Entonces, si no llega la documentación en tiempo, pues ya me dirá el tiempo que tenemos para revisarla y para que ustedes nos informen de la manera que debe ser. Aún así, los hemos estudiado en profundidad y nos ha resultado evidente las carencias de información que existen. Y voy a exponer las más relevantes. En primer lugar, no se dispone de un avance de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023. Ustedes dirán, ¿cómo que no? Se ha presentado el avance de la liquidación a 30 de junio, tal y como aparece en la Ley de Haciendas Locales. Claro, porque en esa fecha está referenciada a los plazos legales de elaboración de presupuesto, que es el mes de septiembre. Pero este presupuesto se presenta a finales de enero y ya podría disponerse de un avance, aunque fuera provisional, de la liquidación a 31 de diciembre. ¿Qué supone esto? Pues que sin esta liquidación del presupuesto es imposible hacerse una idea de los créditos definitivos, que divergen de los iniciales al haberse producido numerosas modificaciones de crédito. También difieren de los créditos finalmente ejecutados, que representan la situación de partida con la que comparar el proyecto de presupuesto de este año. La memoria, a nuestro entender, resulta insuficiente en alguno de los principales apartados de gastos y en la información del anexo de inversiones. Me explico. Respecto al capítulo 1, la memoria dice: este capítulo es reflejo de la plantilla propuesta. ¿Propuesta por quién? ¿Porque se llegó a un acuerdo en mesa de negociación para amortizar 3 plazas? Una de ellas es el profesor traductor de valenciano y la otra, la agente de igualdad, que como están sin cubrir desde hace unos 2 años, nos dijeron, pues vamos a amortizarlas. Total, ¿para qué, verdad? Respecto al capítulo 2, el gasto en bienes y servicios, que representa el 36% del presupuesto y se incrementa en 437.000 euros. Según consta en la memoria, este aumento se debe a que esta corporación, tal como ha leído la señora Navarrete, apuesta por prestar más y mejores servicios a la ciudadanía. Pero ¿cuáles son esos más y mejores servicios? Respecto al capítulo 6, en cuanto a inversiones y su anexo por importe de 572.500 euros, que representa un 4% del presupuesto, vemos una relación de inversiones cuya información es totalmente insuficiente. Lo que queremos saber es, ¿las reparaciones de cementerios, servicios sociales, escuelas, conservatorio, edificios culturales y deportivos, en qué van a consistir? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué vías públicas se van a condicionar? ¿Qué alumbrado se va a reponer? ¿Dónde se va a reponer? ¿Es equipamiento en cultura, policía, servicios sociales, educación, conservatorio, juventud, etcétera? ¿Estas inversiones son para un año o hay provisión de hacerlas en varios años? En la memoria también se indica que solamente se han incluido las inversiones a financiar con fondos propios, pero lo que posiblemente este capítulo se verá aumentado por las inversiones subvencionadas, Edifican, planes diputación y las financiadas por remanente en su caso. ¿Qué subvenciones son esas? ¿Qué información cuenta el equipo de gobierno en el momento de elaborar el presupuesto sobre subvenciones si ya están solicitadas, las que se pretenden solicitar, la posibilidad de obtener fondos europeos? No le he oído comentar nada al respecto. En segundo lugar, el presupuesto refleja una previsión poco realista de los ingresos y gastos para el ejercicio 2024. Por un lado, se aumenta hasta 300.000 euros la partida de imprevistos en gastos en bienes y servicios, que dependen de la participación en los tributos del Estado. Por otro, en las bases de ejecución se declara expresamente abiertas las partidas de gastos e ingresos, de forma que pueden imputarse gastos que no constan inicialmente en el presupuesto. Esto, unido al elevado remanente de tesorería de que dispone el Ayuntamiento, permitirá numerosas modificaciones de crédito. Por tanto, este presupuesto lo que demuestra es que no se ha efectuado un verdadero esfuerzo de planificación. Se irá improvisando a lo largo del ejercicio, según ustedes quieran y a su libre albedrío, que para algo tienen la mayoría. Por último, no recoge las prioridades que tiene Godella. A pesar de la escasa información disponible, podemos apreciar, comparando los presupuestos iniciales de 2024 con los de 2023, que en realidad son los del 22 prorrogados, unas claras orientaciones en el gasto de las que discrepamos. Así, vemos un aumento de 88.000 euros en suministro de energía eléctrica de vías públicas y servicios. Suponemos que se refiere al alumbrado del nuevo Pai de la Torreta, que ya está provocando gastos en este ayuntamiento. No lo sé, no lo sabemos. Disminuyen, en cambio, las partidas de dotaciones
en el mantenimiento y conservación de vías públicas, jardines, infraestructuras educativas y culturales, colegios, conservatorio, matadero, mercados locales y mercado ecológico. Disminuyen también las partidas en fomento de alimentación saludable, los premios cultura, en el taller de historia local, en el plan de igualdad, que de ahí de igualdad mejor no hablar. Se elimina la concejalía, se amortiza la plaza de agente de igualdad, se deja una partida reducida de 2.000 euros, de 7.000 inicial, que escasamente llegará a poner en marcha el protocolo contra el acoso sexual prometido por el alcalde en septiembre pasado. ¿O es que no piensan ponerlo en marcha? Se elimina también los fondos de solidaridad internacional, las ayudas que recibían niños y niñas sin recursos para educación, tratamientos médicos, las ayudas a cooperantes y a cuidados de mayores. ¿Me quieren explicar por qué han dejado estos proyectos sin ayudas? El Pacto de la Alcaldía por el Clima y la Energía, antes dotado con 2.800 euros. Para ustedes, negacionistas del cambio climático, a pesar de haber sido 2023 el año más cálido desde que se tienen registros, y hoy mismo con temperaturas de pleno verano, parece que todo lo relacionado con la agenda ambiental es superfluo y lo eliminan llevados por su ideología y por la de sus socios. Las partidas relacionadas con un nuevo plan general, lo que significa continuar con el obsoleto y antisostenible plan de 1990, pero que seguramente sirve para sus pretensiones urbanísticas. De memoria democrática y promoción y uso del Valencià no hace falta ni comentarlo, desaparecen totalmente. La compra de vivienda para alquiler social ni se nombra. ¿Cómo cambian algunos cuando pasan a gobernar? Y no nos olvidemos de los presupuestos participativos. Se mantienen los escasos 40.000 euros de muchos años. Es una partida que debería incrementarse y así incrementar también la capacidad de la ciudadanía para decidir dónde quiere que se invierta su dinero. Tampoco se contempla la resolución de carencias y problemas urgentes de Godella, la apertura de la piscina municipal cubierta, la apertura del Parque de la Devesa, un plan real contra inundaciones, la replantación de árboles en alcorques vacíos, la renovación de los parques infantiles, obras de mantenimiento de colegios públicos y el plan de movilidad para solucionar los problemas de tráfico, especialmente a las salidas y entradas de los colegios, la reforma integral del hogar del jubilado, la colocación del quinto contenedor para la recogida selectiva de residuos orgánicos y un plan de aprovechamiento de restos de jardinería para producir compost de calidad. Mejoran el transporte urbano, ¿para cuándo un autobús cero emisiones y que no nos deje tirados por ahí? El inicio del parque de vivienda pública en alquiler, las mejoras en materia de información pública y realización de trámites administrativos digitales, la apertura del ayuntamiento por las tardes y la atención especial para mayores de 65 años. Mire, para Cuidem Godella estamos al frente de unos presupuestos continuistas, sin cambios de calado, que además no recogen las prioridades de Godella en materias tan importantes como la conservación del patrimonio natural, el urbanismo, la movilidad, abandonan el desarrollanismo y el incremento desmesurado para hacer de Godella un municipio saludable y sostenible, con alta calidad de vida. Abandonan el impulso de las energías limpias y de las medidas para adaptarnos al cambio climático. La gestión con criterios ambientales de los residuos, la mejora de los servicios municipales, las instalaciones deportivas, parques y jardines, la limpieza en general. El fomento de la recuperación de la memoria democrática, el cuidado de la lengua materna de nuestro pueblo, que es el valenciano, y el avance en políticas de igualdad. La mejora de los servicios sociales inclusivos, impulsando la equidad social y la lucha contra la marginación y las situaciones de urgencia que viven varias familias de nuestro pueblo, que no son pocas. La apuesta por una cultura de calidad, para hacer de Godella un pueblo de cultura y para que la cultura dignifique nuestras instituciones musicales con un presupuesto adecuado, dejando de lado los criterios y prejuicios ideológicos. La apuesta también por la educación y el deporte, y la mejora en la gestión, transparencia y atención a la ciudadanía. En definitiva, por las deficiencias de información, el reflejo de una previsión poco realista y planificada de ingresos y gastos, y las discrepancias con la orientación de estos últimos, por no recoger las prioridades que tiene Godella, Cuidem Godella votará en contra a la aprobación de estos presupuestos que ustedes presentan. Muchas gracias, señora Ferrer. Señora Pardo. Bona vesprada a totes i a tots. Des del grup municipal Compromís per Godella també volem explicar el nostre vot, que serà en contra.
El pressupost municipal és un document cabdal i la garantia política per a un bon govern local. Tanmateix, amb els pressupostos que pretenen aprovar avui, no sembla que l'actual govern, potser per inexperiència o per altres motius que no coneguem, hagi assumit la responsabilitat que les urnes li van atorgar fa uns mesos. A més, sent un tràmit tan important i determinant, s'ha dut amb opacitat i no s'ha facilitat a l'oposició amb el temps suficient per a poder estudiar-lo amb la cura que mereix. Trobem inacceptable aquesta precipitació i aquesta manera de procedir. I després de l'esforç fet per analitzar-lo tan detingudament com ens ha sigut possible, lamentem haver de dir que la dedicació de l'equip de govern a la seva confecció no ha estat a l'altura del que es mereix Godella. I mostra d'això són els defectes greus detectats pel funcionariat en alguns informes preceptius i que vostès, lluny d'intentar reparar, han tirat pel dret anteposant la seva voluntat d'aprovar-los avui de qualsevol manera. Des de Compromís no ho compartim i creguem que encara que pogueren aprovar-los avui per majoria, ben prompte descobriran que no els permet gestionar el municipi correctament i que suposen un veritable risc per al nostre poble. Permeteu-me explicar a la ciutadania que moltes de les mesures del pressupost són idèntiques a les ja implementades per l'anterior govern, que tan durament criticaven regidores, regidors i l'alcalde els anys anteriors, amb xicotetes variacions. Què no trobareu? No trobareu mesures de contingut social ni polítiques per a la joventut. Desapareixen de manera irregular i injustificada places de la plantilla de l'Ajuntament, com la de traductor o traductora de valencià, la gent d'igualtat o el tècnic d'administració general, tal com s'havien publicat en l'oferta pública vigent. També desapareixen partides relacionades amb la participació, amb la promoció del valencià i amb la memòria democràtica. Potser és eixe el preu que suposa governar des de l'extrema dreta, com ja vam advertir a l'alcalde fa mesos en el ple d'investidura. Però no cal ni recórrer a aquesta memòria democràtica que tant s'entesten en eliminar, sinó únicament a la memòria, sense més adjectius. I és que ens preocupa la seva amnèsia. Des de fa molts anys han votat en contra els pressupostos municipals criticant qualsevol defecte dels informes tècnics i també allò que vostès denominaven pressupost per farcicles. Quan resultava impossible concretar el contingut exacte d'algunes inversions sense conèixer la disponibilitat real del pressupost conforme s'anava executant. Ara que governen vostès, han fet allò que exigien? No. Han fet el mateix que criticaven però elevant l'aposta ignorant uns informes desfavorables molt greus i molt contundents. I continuem fent memòria una miqueta. No cal que recorden les seues paraules de fa anys, sinó coses senzilles de fa pocs mesos. Anem a veure quines promeses del seu programa electoral trobem en aquests pressupostos. Res o quasi res. La reapertura de la piscina coberta, fer de les Pedreres el gran parc públic de Godella, ens poden dir amb quin pressupost? No hem vist res al respecte d'aquestes promeses electorals. Reduccions de l'IBI o altres mesures fiscals per alleugerar allò que alguns qualificaven en els seus programes d'asfíxia fiscal. Les úniques reduccions de l'IBI que hem trobat són les que van instaurar Compromís i PSOE per afavorir l'instal·lació d'energies renovables en cobertes i fer front a l'emergència climàtica i que estan tenint bastant èxit, i les de l'IBI rústic també instaurades pel nostre govern, però res de la bonificació al 100% que tant reclamava el seu grup. Serà que s'han adonat que no pot ser del 100% o no? Altres coses que estaven en el seu programa electoral, impuls d'ajudes socials, atenció específica a persones majors i ajudes de lloguer per a joves. A què se referia la seva propaganda electoral? Perquè no hem trobat res d'això en les despeses. I imaginem que no se referien a això quan a augmentar una miqueta la subvenció a l'associació de jubilats ni a aquesta nova subvenció a favor de Càritas, que ens sembla molt bé. També la millora de parcs, jardins o carrers. Això està molt bé prometre, clar, però quina manera més curiosa de fer aquestes actuacions reduint el pressupost en totes les partides relacionades amb això. Podria seguir, però no vull allargar la intervenció sense mencionar el que sí trobareu en aquest pressupost, que em sembla un exercici de demagogia funest. Trobareu un menyspreu imperdonable a la funció pública i al compliment de les normes exigibles a qualsevol administració. També un augment de les retribucions dels regidors i regidores del govern. Un altre exemple de la seva preocupant desmemòria després de dir-nos fa només uns mesos que serien un govern baratet. I també irregularitats i cert perill de malbaratament de diners públics
com podria resultar de la contractació del manteniment del cementeri a empreses externes per no voler cobrir-se la plaça vacant que el senyor Villanueva deixa per a poder ser regidor de Vox. Ens obren motius polítics i legals per votar en contra, com els hem anunciat que farem. Però també volem traslladar-los que estan encara a temps de rectificar i evitar que els seus errors perjudiquen greument als veïns i les veïnes de Godella i endeuten de forma directa o indirecta el municipi. D'això som ben conscients del risc econòmic que suposa l'expropiació de Telefònica i que s'hauria pogut evitar modificant el planejament urbà, però van ser vostès mateixos els que van impedir cercar solucions quan votaren en contra de l'exposició al públic de la modificació que s'estava tramitant. Els agrairíem veritablement m'estrellat pel veig general. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Pardo. Senyora Hueso. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que el presupuesto y plantilla de 2024 ni en la comisión ni en el pleno se nos ha explicado absolutamente nada de la plantilla. Plantilla que se encuentra en el capítulo 1 y que, como bien ha dicho la concejala de Hacienda, supone casi el 50% del presupuesto, pero nadie dice nada de la plantilla. Como ya han hablado mis compañeras, hay alguna cosa que voy a repetir, pero bueno, voy a intentar ser bastante concisa. Efectivamente, es un documento que es el más importante del ayuntamiento. En cuanto a que tienen que estar reflejadas no solamente la configuración de la plantilla, sino todas las políticas que se quieren realizar, desde actividades educativas, deportivas, culturales, inversiones, obras. Es la hoja de ruta para que el ayuntamiento funcione, en este caso en el año 24. Es un expediente que, para que la ciudadanía que nos escucha y la que nos está viendo, es un documento súper complejo, muy complejo. Hubo un problema con la convocatoria de la comisión, nos llamó la concejala, nos envió por mail algo de la documentación, pero llegado el momento de la comisión informativa no teníamos acceso al expediente de la plantilla y de la RPT, de las modificaciones puntuales. No me lo puedo creer. O sea, siendo el expediente más importante del ayuntamiento, el día de la comisión no teníamos acceso. Al día siguiente, a primera hora, lo teníamos. Pero claro, es un expediente complejo. También, ya entrando ahora en la parte de anexo de personal y plantilla, que vamos, parece ser que no existe, nos llama la atención que la propuesta que se presenta pues cuenta con el informe desfavorable de la secretaria del ayuntamiento y también de la interventora. Entonces, la impresión que tenemos es, desde personal, entiendo que la concejala de personal presenta una propuesta y va adelante. En el informe de la interventora, además, indica que en la primera propuesta había fallos, se rectifican, pero es que en la segunda propuesta la interventora manifiesta que sigue habiendo fallos. No sé si se han subsanado o no. Entiendo que no. No entiendo. En el informe de la secretaria, que sí que les recomiendo que se lean porque es para mí es impresionante, de las tres plazas que amortizan, dos de ellas se iban a ocupar mediante promoción interna. Entonces, las amortizan, pero además no justifican el motivo de la amortización. No se sabe. De los puestos en los que modifican, incrementan el complemento de destino o el específico, de las 42 que hay 15 que están en la estabilización y que, en teoría, según la norma, no se pueden modificar. Bueno, hay el caso de un específico de un puesto en concreto que ese ya es de, vamos, ese ya es alucinante. Piden que se modifique cuando la secretaria informa que no está modificado. Entonces, no, ahí no entiendo nada. Luego, plantean unos incrementos retributivos para una categoría, pero ¿se basan en qué? No lo sé, porque en principio esos puestos habrá que estudiarlos y habrá que ver qué responsabilidad, habrá que ver, bueno, y luego ya el caso del arquitecto, del puesto del arquitecto, ese ya es alucinante. Ahí pretenden equiparar el específico del puesto del arquitecto al TAG 03, pero es que, alegando que hay una sentencia, pero es que la hemos recurrido, es que el propio Ayuntamiento de Godella la ha recurrido, con lo cual estamos dando la razón a la persona que ha demandado. No entiendo nada. O sea, que aún nos va a llegar la sentencia con las costas del juicio. En fin, se presenta una plantilla que omiten tanto en la explicación en la comisión como ahora en el pleno, que lleva informe desfavorable de la secretaria y de la intervención. Yo no entiendo cómo pretenden aprobar este presupuesto. 6.460.000 euros en el capítulo 1. No entiendo nada. En el presupuesto de gastos, y continuando justamente en el capítulo 1, pues justamente lo ha comentado la señora Pardo,
órganos de gobierno. Yo no voy a entrar a valorar si cobran mucho o poco, no es la intención, pero recuerdo pues el comentario de vamos a ser el gobierno más barato, pues no, un 30% más. E, insisto, no entro a valorar si cobran mucho o poco. Tengo otra duda en el capítulo 1, que eso sí que me gustaría, si es posible, que me lo aclarasen. Había dos programas temporales. Un programa temporal era para facturas, el departamento de intervención, y había un programa temporal en contratación para eliminar los contratos menores. Entonces, ¿los han dotado económicamente? ¿No los han dotado? Si no los dotan, ¿por qué los eliminan? El PMP ya lo tenemos bien, pues perfecto, pero menores a regularizar existen, los hay. No, no se va a hacer nada ahí. Tenemos luego, bueno, ya eso lo crearon ustedes, un programa temporal también para personal. Ese lo han dotado económicamente, ese va a estar, no va a estar, lo van a ocupar, no sabemos nada. Luego en el capítulo 2, bueno, la famosa partida de reparaciones, mantenimiento y conservación del cementerio, que bueno, nos indican en la comisión que es para la empresa que está actualmente en el cementerio, realizando el trabajo que tenía que, bueno, pues que dejó el concejal de Vox. Pero al preguntar si van a sacar la plaza, una plaza que está en RPT, personal laboral, nos dicen que no, que van a continuar, explíquenlo, o sea, eso tiene nombre. Luego vemos que en el capítulo 2, el de gastos corrientes, reparaciones, aumenta ligeramente, pero en el caso de algunas partidas de reparaciones de vías públicas, colegios públicos, conservatorio, vemos cómo se reduce. No entendemos por qué, explíquenoslo, porque al final son partidas que siempre se suelen agotar. Echamos en falta partidas, por supuesto, la memoria democrática. Ya sabemos lo que piensan y nos lo dejaron clarísimo. No entendemos. En cuanto a las subvenciones nominativas, tengo también dudas. ¿Se han contactado con las entidades, con las asociaciones para ver qué necesidades tienen y qué proyectos tienen para este 2024? Nos consta que con algunas sí, nos consta que con algunas no, pero ¿cuál es el criterio para que con unas sí y con otras no? En inversiones, bueno, pues lo han comentado también las dos concejalas de Cuidem y de Compromís, pero bueno, entiendo que sí, que nos va a llegar 1.800.000 euros de diputación, que es con lo que cuentan, con el remanente, yo eso lo tengo claro, pero bueno, nos gustaría que nos dijeran, bueno, qué va a ocurrir con la piscina cubierta, qué va a ocurrir con el edificio de Jan Terners, se va a continuar con el proyecto que teníamos en mente y la policía tendrá sus dependencias, se va a hacer algo con el mercado antiguo, es que eso no está reflejado en ningún sitio. Desde luego, no es el presupuesto que pensábamos que presentarían, no existe la famosa bajada de impuestos que ya avanzaban en su programa electoral, mantienen las subvenciones nominativas, cosa que nos agrada, pero que siempre han sido bastante contrarios, pero no nos queda muy clara cuál va a ser su política para este año 2024. Lo vemos como un presupuesto que no tiene ni alma ni corazón, es un presupuesto de continuidad y que además cuenta con los informes desfavorables de la secretaria y de la intervención en cuanto a la plantilla. Nuestro voto, como no puede ser de otra manera, será en contra. Muchas gracias. Gracias, señora Hueso. ¿Alguna intervención respecto a lo que han indicado? Vamos a ver. Sí, es que no puedo hablar, perdón. Vamos a ver. En los fondos de solidaridad internacional... son fondos que la retención de créditos se realiza a finales de noviembre. Este grupo de gobierno pretende en el pleno de septiembre hacer la retención de crédito y hacer las modificaciones de crédito para poder utilizar, poner en práctica estas partidas. Simplemente es porque para el presupuesto tan limitado que tenemos, tener para otras partidas el poder empezar a trabajar con ellas. Eso por un lado. El tema de... Bueno, las reparaciones y mantenimiento, simplemente decir también que las partidas están presupuestadas para empezar el año. Y se irán viendo a mediados que vaya transcurriendo el año las partidas que necesitemos e implementar más crédito en esas partidas. Es un presupuesto para iniciar. No significa que vayamos a mantener ese importe y en el momento que se finalice no poder continuar. Se puede continuar. Y en principio es lo que más...
respecto de las cuestiones que han planteado en materia de capítulo 1, personal, le damos la palabra a la concejal de personal. Buenas tardes a todos. Queríamos decir que desde nuestro punto de vista este es un presupuesto completo y trabajado. Se presentan y se mantienen todas las subvenciones, incluso se mejoran. Además, se ha prestado dotación a plan de empleo, a un plan de formación propia que combina formación teórica y práctica, subiéndose el presupuesto. Se dota de calidad a los servicios sociales, se aumenta el presupuesto para actividades y escoletas y se produce una oferta cultural completa de ocio, oferta deportiva y promoción de los festivos. Respecto de la relación de plantilla presentada, es una relación de plantilla que supone una diferencia con el anterior presupuesto de 10.000 euros. Es un inicio del fin de una serie de situaciones de discriminación y de trato desigual y excluyente. Respecto de la amortización del presupuesto de 3 plazas, son plazas que están sin cubrir desde el 2019. Entonces, lo que ahora es tan fundamental, resulta que desde el 2019 estaban sin cubrir. Ello no significa que no se vaya a contar con un técnico de igualdad. Se está tramitando la subvención y el día 1 en el que se reciba la subvención, al día 2, habrá aquí un técnico de igualdad. Técnico de igualdad que no hemos tenido desde el 2019. Entonces, este gobierno también se ha acordado de los sueldos menos elevados de los empleados públicos. Se sube aproximadamente un 7% a los grupos C2 y a los subalternos. La anterior modificación supuso un incremento en el salario del grupo C1 de los administrativos, un incremento sectario, segmentado y fraccionado y además inexplicable. Lo que se pretende con esta relación de plantilla es que 2 personas que ocupan una misma categoría, grupo A1, cobren el mismo complemento. No puede una persona cobrar 1.130 y otra persona en la misma situación cobrar 700 euros. Esto se trata de una situación extraña que habría que solucionar y esta relación de plantillas lo que pretende solucionar. Respecto de las preocupaciones por igualdad, no nos van a dar a este gobierno ninguna lección de igualdad porque se han producido en este ayuntamiento situaciones muy complicadas. Por ejemplo, había una administrativa en el departamento de personal a la que se la despidió a los 2 días de nacer su hijo. Y entonces, bueno, estas son las informaciones que yo tengo. Esta señora había dado a luz a su hijo hoy y al día siguiente no se le prorrogó su contrato cuando se prorrogaba en la misma situación a todo el mundo. Cuando el responsable de personal del gobierno anterior se dirigió al departamento de personal para decir, hombre, que esta mujer tiene un bebé de 2 días, en el departamento de personal le dijeron esto y esta persona dijo, bueno, no empaticéis tanto con los empleados públicos. Así es como el anterior gobierno se preocupaba de la igualdad. Cuando una directora de obra sufrió agresiones, es que resulta que ella parece ser que era un poquito provocadora. Y luego, cuando a una empleada de este ayuntamiento con 61 años, un fijo discontinuo, al que no se le realizó llamamiento con el perjuicio directo que se supone para su prestación de su pensión de jubilación, pues nadie tuvo en cuenta que era una mujer que estaba a pocos años de jubilarse. Este gobierno la ha recolocado donde se ha podido y se ha realizado el llamamiento. Esa persona ha denunciado al ayuntamiento y ha ganado una sentencia y habrá que pagarle miles de euros por un no llamamiento que se produjo en septiembre de 2022. Entonces, quiero decir que las preocupaciones en materia de igualdad son preocupaciones que tiene la oposición ahora, que nosotros gobernamos. Cuando se gobernaba no había tanta preocupación. Y además son preocupaciones que se demuestran por cosas que tenemos nosotros que hacer que hace años que no se han hecho por el gobierno anterior. Entonces, entendemos que la plantilla de personal es una plantilla que es el inicio, porque queda mucho trabajo por hacer en el tema de personal, del fin de una serie de situaciones anómalas, discriminatorias y excluyentes. Yo, si me permiten, para poderlo hacerlo. No, le voy a dar el turno, le voy a dar réplica. Por determinadas cosas que les pueda, que no se han tratado en este primera parte del debate, me gustaría darles unas pequeñas pinceladas para que lo tengamos. Cuando la señora Ferre
Me hablaba, bueno, no hace falta que ya hable más del tema del técnico de igualdad, de las amortizaciones del técnico de igualdad o del traductor de valenciano. El traductor de valenciano es que desde el año 2019, además que el técnico de igualdad no está, quien hace las traducciones al valenciano de las propias resoluciones son los propios funcionarios. Pues es una plaza que la podemos dotar o no, pero es que no hay traductor de valenciano desde el año 2019. Entendemos que esa partida, que ya son los propios funcionarios los que realizan la traducción, nos puede servir para dotar otro personal y además incrementar las retribuciones de las categorías más bajas, que son las que se han hecho. Cuando me hablan de las inversiones, sí, las inversiones son un año, y cuando me habla que no hemos dicho qué inversiones son para mejora de conservatorio, policía, deporte, servicios sociales, son las planteadas por los propios técnicos y las necesidades que tienen en sus propios servicios. Me llamó la atención el tema del suministro eléctrico. El tema del suministro eléctrico se ha tenido que doblar la partida con el gasto y el incremento oportuno que se prevé para el 2024 respecto de los números de 2023. Es más, es una partida que pretendíamos reducir y por indicaciones técnicas propiamente, hasta que se realice la cometida de cambio de alumbrado y se pueda adecuar todo el municipio a un menor consumo, pues lo tenemos que soportar y es una partida que no podemos minorar. Bueno, en cuanto al tema de piscina, bueno, que me han dicho que no se ha dicho nada en cuanto al tema de piscina municipal, parques infantiles, plantación de arbolado, asfaltado, o sea, reparación de calles. Ya lo anuncié en anteriores, ya se anunció en anterior pleno, por ejemplo. La piscina municipal es una prioridad. La piscina municipal se está haciendo como paso previo a poderlo licitar. Las cuestiones van más lenta de lo que a nosotros nos gustaría. Se está realizando la viabilidad económica, que es un paso previo para poder empezar a trabajar sobre la piscina. La piscina está en un estado bastante deficiente, por lo que va a tener que ser una inversión superior a la prevista o en las condiciones en las que estaba. En cuanto al tema de parques infantiles, en breve se sacará, por ejemplo, en breve se sacará licitación, pues creo que son reparar ahora mismo, o sea, son adecentar 7-8 parques infantiles de los 16 parques infantiles que tiene ahora mismo el municipio, que están en un estado, la verdad es que en un estado un poco deficiente. Por lo que se habla del tema del arbolado, ya lo anuncié en plenos anteriores, hay prevista una plantación de 388 árboles en todos los alcorques vacíos que se encuentran en este municipio. En cuanto al tema del asfaltado de calle, ya se están haciendo los trámites oportunos para empezar con el asfaltado de diversas calles en el municipio, o sea, en la zona de Campo Olivar, y diversas calles en el municipio de Godella. Si se han dado cuenta, nos hemos quedado sin poder asfaltar el trozo que ya se anunció, pero se quedó el contrato desierto de la calle de Muz, que es una de las calles más deterioradas y que tiene bastante paso. Uno de los temas que ha comentado la señora Pardo era el tema de las canteras, que no se decía nada. No se dice nada porque las canteras se están negociando para que el coste del ayuntamiento sea cero, que era lo que anunciamos. Será un gran parque público y será a cero. Que no le va a costar al ayuntamiento, no le va a costar al ayuntamiento dinero la parte que se está negociando. En cuanto al tema de la piscina cubierta, ya se lo he dicho, bueno, mejora de parques y jardines. En cuanto al aumento de retribuciones al equipo de gobierno, que dicen no se va a producir ninguna retribución, no se va a producir ningún aumento respecto de lo que hay. Que se haya aumentado la partida es por una previsión, pero no hay una previsión de aumento, ni de IPC. Ya se lo adelanto. En cuanto al tema de la expropiación de Telefónica, es un tema que no ha sido tratado en ningún momento. Ahora me llama la atención que tengan algún interés. No ha sido tratado en toda la legislatura, sabiendo la problemática que tenía, y ya se está trabajando en cuanto al tema de Telefónica para que no suponga una repercusión en el municipio, de Godella. Es más, se podía haber sentado ya bases desde un momento anterior, que no sea que al final las estamos acometiendo.
Yo es lo que le puedo decir respecto de alguna cuestión me puedo haber dejado de todas las que han planteado, porque la verdad es que no me ha dado tiempo a tomar nota de todas, pero a pesar, yo le agradezco, o sea, a pesar de lo que me han establecido en cuanto a los informes de los técnicos oportunos, yo le agradezco enormemente el trabajo realizado por la secretaria y el trabajo realizado por la interventora. Pero al final la decisión de en cuanto al equipo de gobierno es las deficiencias salariales que se estaban produciendo o las mejoras que siempre hemos dicho que tenemos que apoyar al personal funcionario de este ayuntamiento y que trabaje con la máxima estar lo más a gusto posible, es lo que intentamos con este presupuesto. Hay una cosa que sí que tienen razón, que no se la voy a quitar, que es el tema impositivo. Una de las principales reivindicaciones de este grupo de gobierno y del Grupo Popular, cuando estuvo en la oposición, fue la bajada de impuestos. Es verdad, es verdad. Y ya le anuncio que se va a producir. O sea, no se ha producido este presupuesto, pero se va a producir. Se va a actuar tanto como se dijo en materia de plusvalías. Ya desde el gobierno de la Generalitat, lo primero que se ha hecho ha sido eliminar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y aquí, dentro de nuestra competencia, se van a empezar, ya se está estudiando desde un primer momento la bonificación en las plusvalías, para que las transmisiones por causa de muerte en la vivienda habitual estén exentas del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y detrás, se está también estudiando la bajada, como se anunció, del 0,7 actual al 0,6 del impuesto de bienes inmuebles, de la famosa contribución. Son cosas que es verdad, no lo hemos podido traer a este pleno, pero se traerán en las sucesivas modificaciones, perdón, se traerán en las sucesivas propuestas de presupuestos, porque es una necesidad que entendemos que van a beneficiar a todos los vecinos de este municipio. Lo único que se ha hecho en todas las partidas ha sido mantener todos los servicios, no, mantenerlos y mejorarlos. En materia de educación, por ejemplo, se han aumentado las plazas para la asistencia a las escoletas, tanto de verano, Pascua, Navidad. En materia de cultura, creo que se están recuperando las tradiciones culturales de este pueblo. Estamos en materia de fiestas, se potencian todas las fiestas, como ya pretendimos y anunciamos en nuestro programa electoral. En materia de comercio se está trabajando con la Asociación de Comerciantes y con todo el comercio de este municipio. En materia de servicios sociales se están atendiendo a las necesidades y se pretende atender las necesidades de todos los vecinos. Por lo que además se ha creado y se pretende poner en marcha muy en breve tanto las partidas de fomento de empleo como las partidas de formación, que hasta este momento no se habían ejecutado. Así que nosotros, con este presupuesto que se pretende, lo que se pretende es mantener el nivel y la calidad de vida de la que goza el municipio de Godella, atendiendo a todas las asociaciones respecto de las que mantenemos, por tanta que se había dicho de este grupo que se iba a eliminar las subvenciones a las asociaciones. Se han mantenido las subvenciones donde ha sido necesario e incluso por algún error que se cometió en las últimas modificaciones, que alguna, y además se habló con ellos que las subvenciones, pues, había sido inferior, se le ha complementado para que no sufra ningún perjuicio. Se ha intentado tratar con todas las asociaciones. Entiendo que se ha hablado con todas para poder mantener el tejido asociativo de este pueblo, y lo único que hacemos es mejorar o intentar aumentar los servicios prestados por este ayuntamiento. La verdad es que el presupuesto ha sido trabajado, es un presupuesto del que estamos satisfechos, no del todo, porque este presupuesto es verdad que debería contemplar, por lo menos ya directamente, las promesas realizadas en materia impositiva, que, aunque no se traen en este pleno, en breve traeremos ya las modificaciones adecuadas para que se vayan adecuando las ordenanzas a la bajada fiscal que se propone tanto por este grupo de gobierno como ya se ha llevado por parte de la Generalitat Valenciana. Vale. Dígame si sí, señora.
Tiene 3 minutos. Sí, me sobra. Me sobra para decirle que no entiendo cómo va a mantener y mejorar y potenciar los servicios, la cultura, la música, todo lo va a mejorar cuando baja la cantidad que va a destinar a todos estos servicios. Ya me lo dirá. Oiga, nos interesa a todos. Después también no me ha contestado nada con respecto a cómo va a prepararse Godella para adaptarse al cambio climático que nos está llegando, al aumento de las temperaturas. Vamos a ver, si aumentan los gastos en energía, ¿ha pensado en implementar más placas solares? ¿Qué pasa con las placas solares que hay encima de la piscina municipal? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Transmiten energía? ¿Inyectan en red? ¿La utilizamos nosotros? ¿Qué pasa con eso? La limpieza del pueblo. El pueblo sigue estando sucio, sucio. El tema de residuos. El quinto contenedor, que esperen a que nos multen por implantar el quinto contenedor. El tráfico, ¿qué piensan hacer con el tráfico? No hay manera de solucionar los problemas de tráfico. Mira que ustedes se quejaban cuando estaban en la oposición de que, bueno, era un tráfico desastroso. Y es verdad, hay mucho tráfico, pero hay que buscar una solución porque los coches están. No me ha contestado de todas estas cosas. Entonces, vamos a ver, claro que van a hacer cosas, hay muchas cosas por hacer, pero la cultura, la música, no veo que se le haya dado un trato preferencial. También es una característica de este pueblo. En fin, seguiremos hablando porque hay mucho que hablar. Gracias, señora Ferré. Señora Hueso, perdón. Bueno, yo tan sols volia comentar algunes coses. El tema de la defensa del funcionariat i de les seues retribucions, bueno, pues la veritat és que ens resulta un poquet oportunista i contradictòria també la seua explicació de tan important que és el funcionariat quan després no fan cas als informes que emeten, no? O sigui, al mateix temps, pues una cosa amb l'altra. Després, bueno, pues m'alegra que s'hagin contestat algunes qüestions en relació a llacunes, no?, que té el pressupost i especialment en matèria de lo de les pedreres, però o sigui, heu d'entendre que l'oposició pues, no som adivins, no tenim aquesta capacitat encara, i com no està reflectit als pressupost, pues, lògicament pensem que som mancances, però bueno, pues, esperarem amb curiositat estos negocis, bueno, les negociacions que estan fent per a poder adquirir això de forma gratuïta. Després, una qüestió que crec que l'alcalde no ha sigut precís és que diu que no s'havia atès el tema de l'expropiació de Telefònica anteriorment, quan sap perfectament que hi havia una modificació puntual que afectava a les dotacions de tot el poble, per a poder obtenir també aquesta parcel·la per gestió urbanística de manera també pues, gratuïta. No sé, va llegir aquests documents quan van votar en contra vostès. I bueno, una altra cosa que m'ha sorprès de la resposta de la senyora Navarrete és Navarre és la partida de cooperació internacional, que jo pensava que era bianual i aleshores ha explicat que se dotarà a finals d'any. Això no ho sabíem, significa que va tornar a ser anual esta convocatòria o com? I després, bueno, pues jo crec que, bueno, amb això ja està, sí. Sí, senyora. Bueno, voy a intentar ser breve. En palabras de la concejala de Hacienda, es un presupuesto para iniciar. O sea, lo que hasta hace unos meses nos criticaban cada vez que traíamos un presupuesto hablando de fascículos, pues ahora es un presupuesto para iniciar y luego habrá modificaciones, como es lógico. No me han contestado a las subvenciones nominativas. No sé si, o sea, nos consta porque nos lo dijeron en la comisión que se habían reunido con algunas y nos consta que con algunas no, pero no me han contestado si se han reunido con cada una de ellas. El año pasado, yo recuerdo que fue en octubre cuando trajeron la modificación de créditos, que habíamos sido el peor gobierno del mundo de los siglos y de todo, y que como no habían tenido tiempo, pues presentaban una propuesta, pero bueno, han tenido tiempo, llevan ya 8 o 9 meses de gobierno. Se han reunido con las entidades, han hablado con ellas, saben cuáles son sus necesidades, sus proyectos, no me han contestado.
En cuanto a la plantilla, que siga habiendo, yo entiendo que siga habiendo errores en la plantilla. Es que lo manifiesta la interventora. A ver, hablamos de la habilitada nacional. La intervención en su informe dice que el presupuesto es correcto en todos los ítems, excepto en la plantilla. Y manifiesta en su informe que hay errores. Sigue habiendo errores. Esta corporación trae una propuesta a pleno que tiene errores en la plantilla. A mí, cuando la concejala de personal empieza a sacar casos concretos y chismes, pues me parece que no es contestación. El caso que ha comentado no fue así. Es que, claro, quien la asesora mal. No fue así. Y yo continúo. En la propuesta, cada una de las modificaciones que plantean, jurídicamente, la secretaria se las especifica y solamente de todas las que plantean hay una que está bien. Una. Pero las demás están todas mal. Entonces, es que no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. Y me plantean aquí el caso chismoso de tres personas. No, perdone. Vamos a ver. Vamos a lo que dice el informe de la secretaria de la intervención. Presenta una propuesta que está mal, que tiene errores. Lo pone la intervención en su informe. Presentan una, se le corrige. La presenta desde personal. Y cuando la tienen, sigue habiendo errores. Yo no lo entiendo. No entiendo nada. Entonces, si me pueden contestar a las subvenciones, me gustaría saber si se han reunido con ellas. El resto de cuestiones, más o menos, me puedo hacer una idea, pero no lo sé. Y bueno, pues sobre la plantilla, insisto, este presupuesto luego tiene que ir a su delegación del Gobierno. O sea, es que es grave. Es grave que llevemos una plantilla importante, capítulo 1, importantísimo, que no se dé cuenta aquí en el pleno de nada, más que de tres chismes, y que además, no sé, yo no, de verdad que no entiendo nada. Muchas gracias. Sí, señora Lurduño. Que quiero decir que los defectos que veía Paula eran errores que se subsanaron, eran defectos del tipo de que hay tres plazas de esto y en realidad hay cuatro, sí. Y luego al Grupo Socialista le parece que el despido de una mujer que acaba de dar a luz es un chisme. Es que, claro. Bueno, suficiente por debatido. Yo, para terminarlo, y respecto de las últimas que ha hecho, cuando me habla de la limpieza, cuando me dice que el pueblo está sucio, yo le digo que me juego la limpieza de este pueblo con cualquier pueblo vecino, para que me lo digan de cuando está. También le digo que la limpieza de, o sea, que estamos el contrato que estamos, lo que estamos manteniendo ahora mismo es con el contrato, o sea, sin contrato, que se está teniendo que gestionar esta limpieza, o sea, se está gestionando el nuevo contrato de limpieza, y la limpieza que se está realizando se está haciendo sin contrato. Por eso le digo que me juego la limpieza con los medios que tenemos, la limpieza con cualquier pueblo vecino. En cuanto al quinto contenedor, entrará dentro del contrato de limpieza que se está licitando y se está viendo todas las posibilidades y todas las mejoras que se tienen que hacer respecto de las actuaciones que se tienen que hacer en limpieza. En tema del tráfico se está estudiando las diferentes opciones que se tienen. Ya se han realizado actuaciones, entre otras, por ejemplo, hablamos de la zona del ensanche, con las modificaciones que se han hecho, con las variaciones de tráfico que se han hecho en las zonas de la calle Muñoz Peñalver y Moncada. No, Muñoz Peñalver y Moncada. Hemos aliviado todas las zonas de aparcamiento que hay en la zona alta. Allí ya no hay problemas ya no tenemos problemas de aparcamiento. Cuando hablamos de las expropiaciones, pues lo único que se ha hecho, la modificación que votó mayoritariamente en contra para evitar la expropiación de Telefónica, no solo fue este grupo de gobierno, sino que fueron también quien a ustedes le dieron la alcaldía en ese momento, porque tampoco estaban conformes con la modificación propuesta y donde se proponía. Y las modificaciones, usted me habla de modificaciones realizadas en el futuro, la única parte que tenemos que es donde podremos actuar, que tendremos que darle respuesta a las necesidades que se puedan plantear en el futuro, son con los remanentes de tesorería, que hasta que no los podamos saber no le podemos decir dónde están las inversiones. Por eso le digo que el presupuesto que se presenta no solo es, en cuanto a las asociaciones, por lo menos las que dependen de esta alcaldía sí que se ha tratado con ellas, y entiendo que los distintos departamentos se han realizado. Por eso aquí al final lo que pretendemos es dar una respuesta global a todos los vecinos de este pueblo, independientemente de la zona en la que vivan, de la ideología política, porque la intención es, como se lo he dicho,
gobernar para todos y mejorar la calidad de vida de todos. Por eso entiendo que ya suficientemente debatido el presupuesto, lo vamos a votación. Vale. ¿Votos a favor del presupuesto y de la plantilla de personal para el año 2024? ¿Votos en contra? Vale, queda aprobado por 10 votos a favor y 7 en contra. Vale, entramos en el siguiente punto del orden del día, que es la creación de la comisión de delimitación de las líneas del término municipal. Bueno, les explico brevemente. Se ha recibido la necesidad de la, bueno, de, o sea, pues dado el Instituto Cartográfico, dado la solicitud presentada por el Instituto Cartográfico Valenciano, se ha presentado la. Despedimos a los alumnos del Colegio San Bartolomé que habían venido a oír el inicio del pleno. Esperamos un momento que abandonen. No, pues han venido porque han querido. Bueno, vale, pues continuando con el orden del día, el Instituto Cartográfico Valenciano plantea crear, bueno, por una serie de modificaciones o de las líneas de término que afectan a los municipios de Godella Paterna, Godella Vétera, Godella Valencia, Godella Rocafort, Paterna, Burjasot, la creación de una comisión, ¿vale?, para la delimitación de los lindes del término. Dentro de esta comisión ya se establecía que el alcalde era miembro de la comisión. También formaba parte como miembro nato de esta comisión la secretaria de la corporación, aquí a mi derecha, y el técnico y un técnico del Ayuntamiento de Godella, que en este caso es uno de los técnicos del servicio técnico urbanístico. Había que designar a 3 concejales para integrar esta comisión, y por eso, por parte de esta alcaldía y de este grupo de gobierno, entendemos que para poder tener una visión global, se ha propuesto para integrarla a el concejal del grupo Cuidem, don Luis Vicent, a la concejal del grupo de Compromís, doña Rosa Pardo, y a la concejal del grupo del Partido Socialista, doña Teresa Bueso. ¿Vale? Y respecto de esta cuestión, pues bueno, no creo que tenga más alcance, por lo que alguna pregunta, alguna cuestión respecto de esta comisión. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Vale, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la moción para declarar 2024 año Estelles en Godella. Tiene la palabra la señora Prades. Bona vesprada a totes i tots. Bé, avui els portem al plenari una moció per demanar que durant aquest any 2024 celebrem a Estellers al nostre municipi i que Godella s'adherisca a la celebració de l'any Estellers, com van a fer en molts pobles i com també ho farà la Diputació de València. Enguany farà 100 anys del seu natalici i un poeta del poble del costat, Burjassot, que va plasmar en nombroses obres el nostre paisatge, carrers i costumbrisme, mereix que el recordem i que procurem que la gent de Godella el puga llegir i gaudir. No sé si vostès han llegit a Estellers, però me van a permetre que es llegisca 5 versos. El camp de Burjassot i el camp de Borbotó, el secà de Paterna i el secà de Godella, i el cementeri blanc i els ratxolars vermells, i el tren que va a Paterna i el que ve de Paterna, i després el de Llíria i més tard el de Vétera. Això és Estellers. Parlava dels pobles, del nostre voltant i de Godella, i és per això que a la nostra moció el que demanem és que se realitzin activitats, concerts, lectures, rutes, en les que puguem conèixer de més a prop aquest il·lustre poeta. El llegat literari d'Estellers ha sigut reconegut per part de la societat valenciana. Nombrosos artistes han agafat els seus poemes i els han posat música i els escoltem en cançons. Va estar un destacat periodista durant més de 3 dècades,
Premi d'Honor de les Lletres Valencianes el 1984, Premi 9 d'Octubre en 1990 o la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts del Ministeri de Cultura a títol pòstum. L'obra de Vicent Andrés Estellés mereix aquest reconeixement i és per això que vos demanem poder celebrar aquesta efemèride amb els recursos i el suport que mereix. ¿Alguna intervención respecto de este apartado? Sí, señora Ferré. Sí. Cuidem ja en sonim aquesta proposta. Recordem que el periodista, escriptor i poeta Vicent Andrés Estellés va ser un dels renovadors principals de la poesia valenciana i és considerat un dels millors poetes valencians. Diferents són els actes que celebraran els molts pobles, com ja s'ha dit, de la nostra geografia, recordant-lo. Recordant els 100 anys del seu naixement i ens agradaria que Godella també hi participés. 2024 serà l'any que veurà la llum la biografia que ha escrit el cantautor Pau Alabajos, Vicent Andrés Estellés, La veu d'un poble, que es publicarà el proper 31 de gener. Nosaltres demanem i esperem que tindrem el llibre en la biblioteca municipal i el podrem gaudir i llegir. Señora Hueso. Muchas gracias. Bueno, nuestro voto será a favor y esperamos que esta moción salga adelante. Vicent Andrés Estellés está valorado como uno de los poetas valencianos más importantes del siglo XX. Esta semana se presentaba justamente en Burjassot, el municipio donde nació, el proyecto Estellés a los Pobles, en el que 40 municipios de la Comunidad Valenciana y 3 universidades públicas van a conmemorar el centenario de su nacimiento. Recordar además que también la Diputación de Valencia ya ha anunciado, Diputación de Valencia encabezada por el Partido Popular, ya ha anunciado que también va a conmemorar este año el nacimiento del poeta. Estellés es patrimonio cultural y humano y confiamos y esperamos que la moción salga adelante. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Alfonso. Bona vesprada a tots. Davant la moció presentada del grup Compromís, indicar-vos que des de la Corporació Municipal i en concret des de la Regidoria de Cultura no contemplem dedicar enguany aquest any a la figura de Vicent Andrés Estellàs. No per no considerar-ho important, sinó perquè no tenim altres projectes iniciats i aquest exercici ja el tinc planificat. A més, i finalment, volem prioritzar altres àmbits que puguen tindre un impacte més directe en el municipi de Godella a nivell cultural. Tinc pensat reunir-me amb l'assessora de cultura i organitzar algun event o activitat. Agraïm la vostra proposta i comprensió. Gràcies. Sí, senyor Villanueva. Buenas tardes a todos. Desde el Grupo Municipal Vox de Godella reiteramos nuestra conclusión ya mencionada en comisión informativa. La tesis de este señor al que alude la moción son pancatalanistas, separatistas e independentistas. Las líneas de esta moción no están acordes con la defensa por favor, silencio. Y por tanto nuestro voto será en contra. Sí, señora. A ver, por favor, silencio. Sí, señora Prades. Mire, señor Villanueva, vostè, des que és regidor, ha parlat 2 vegades. 2 vegades. La primera, per a negar la violència masclista, i la segona, per avui mofar-se de Vicent Andrés Estellés. El seu seient mos costa molt car a totes les veïnes i veïns d'este poble. Molt car mos costa. No puc llegir a esta distància. Si vostè li ve bé deixar-me ese paper, pues me'l dona. Però és que no m'interessa el que posa en ese paper, perquè és que ha vingut vostè a insultar. A insultar, ¿vale? Quan tu no governa, governa per a totes i per a tots. El senyor Mussolés ho ha dit durant el pressupost. Ha dit que el pressupost era per a totes i per a tots. Pues quan tu no governa, també ho fa per a totes i per a tots. És una responsabilitat de les institucions la conservació del patrimoni cultural. Miren, vostès s'han instal·lat en la censura i en l'eliminació de la nostra llengua.
sembla que fins i tot li fa vergonya parlar-la. Però no podem negar-nos que per a altres persones d'este poble siga la nostra llengua paterna i materna, que estem a la Comunitat Valenciana, on el castellà i el valencià són llengües oficials, però sols una és la llengua pròpia d'este territori, el valencià. Una llengua que ens dona identitat i que Estellés va plasmar paraula per paraula, estrofa darrere estrofa, i que molts volem llegir-lo, cantar-lo i compartir-lo. Jo, el respecte del que ha dit la senyora regidora de Cultura, evidentment, clar que n'hi ha programacions que se fan al llarg de l'any, però una cosa com aquest, és un centenari, sols se celebra una vegada. Segurament que entre 365 dies que té un any, algun dia n'hi haurà 8 en esta agenda cultural com per a fer una lectura de poemes, una ruta o un concert. Un dia de 365, alguna cosa que se celebre. Però no, han decidit que no s'anem a adherir a l'any Estellés i que no l'anem a celebrar en este poble. Bueno, pues ho tindran que fer en uns altres mitjans. Vale, cerramos este apartado, vamos a entrar a votación, pero señora Prades, le digo que una cosa es que no se celebre, que no se declare el año Estellés, y otra cosa es que no se vaya a potenciar el leerlo o que sus libros estén en la biblioteca municipal o no se preocupe por celebrar alguna actividad, y más si lo quieren proponer. Pero no significa, una cosa es que aquí no estamos hablando de que si se va a leer, que si lo quieren cantar o si lo quieren compartir. Estamos hablando de la declaración del año Estellés. Entonces, ya le digo que si usted desea leerlo, cantarlo, compartirlo, desde este ayuntamiento se le apoyará. Por eso, desde este momento pasamos a votar la moción para declarar el año 2024, año Estellés en Godella. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Vale. Queda rechazado por 10 votos a favor y 10 votos en contra, perdón, y 7 a favor. Vale, entramos en el último punto de los órdenes del día, que antes de que es el reconocimiento de las el reconocimiento de obligaciones del expediente de aprobar facturas por omisión de fiscalización. Este es un tema que no viene dictaminado por la no fue llevado a la comisión, por lo que hay que votar antes su inclusión por un carácter extraordinario. Antes de entrar a hablar, ¿votos a favor? De la ratificación de la urgencia. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, queda ratificada la urgencia por 10 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Vale, pues una vez ratificada la urgencia, pasamos a votación, votación de las dos facturas que se traen a reconocimiento extraordinario, que es la del transporte urbano por importe de 10.825,23 € y la recogida de basura y recogida selectiva de escombros por importe de 72.384,44, lo que hace un total de 83.209,67 €. ¿Alguna intervención respecto de estas facturas? Sí, señora Hueso. Hola, buenas tardes. A ver, me gustaría que me explicaran situación de los contratos. Como hablamos de memoria, estas son los expedientes que en la anterior legislatura nos criticaban y nos votaban en contra. Van trayendo uno cada mes. ¿En qué situación están los contratos? ¿Nos pueden avanzar alguna información? ¿Podemos saber si es previsible que en breve ya no tengamos este tipo de expedientes? Solamente eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues mire, el tema del transporte urbano se está estudiando el poderlo mancomunar con el pueblo vecino, a ver si dentro si tenemos alguna con Rocafort. Se está viendo, se han mantenido conversaciones para que el autobús, por eso se ha retrasado, lo que pasa es que tenemos una serie de problemas porque estamos adheridos a la Autoridad del Transporte Metropolitano que nos conlleva una serie de inconvenientes, y en cuanto al tema de la recogida de basura,
se están estudiando los pliegos de, se están estudiando ahora mismo las condiciones y el coste que va a suponer el nuevo contrato de basuras con todas las mejoras que se están intentando introducir, el aumento de personal para limpieza de calles, el aumento de elemento material que se tiene que hacer, y estamos en el estudio de la licitación de cuantías, o sea, de viabilidad económica, por lo que vamos a tardar un par de meses, tres meses, en poder sacar toda la licitación del contrato a ese efecto. Entendemos que en el momento que tengamos, la empresa ya ha dicho que en breve nos facilitará las condiciones, lo que supondrá el coste, que es el que se traerá a aprobación. Mientras tanto, tenemos que seguir trayendo estas facturas por omisión de fiscalización, dado que seguimos sin contrato, pero trabajamos para poder tenerlo lo antes posible. Vale, por lo que bueno, pasamos a votación del reconocimiento de obligaciones para aprobar por omisión de fiscalización. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Se aprueba por 10 votos a favor y 7 abstenciones. Ya ha terminado las propuestas de acuerdo, entramos en el control y fiscalización de los órganos de gobierno y damos cuenta de las resoluciones de alcaldía desde la 1814 de 1 de diciembre a la 2066 de 30 de diciembre. ¿Alguna cuestión respecto a las mismas? Sí, señora Prades. Vale, la primera cosa que li demanaria és que per favor revisen la documentació, perquè és un desbarat. Algunes estan sols en castellà, algunes poques estan en castellà i en valencià, i sinó que li demanaria que per favor que tot estiga en les dues llengües. La segona cosa és que no sé si se'n recorda vostè que en el plenari d'octubre li vaig dir que si me podia explicar on estava la resolució del pagament de les ajudes socials del mes d'octubre, i des d'entonces portava arrastrant-ho, però que ja no fa falta que me responga, que ja ho he trobat, que se varen pagar el 4 de desembre. Total, que això que mos varen contar de que en octubre estava mal dia, pues ha sigut en el 4 de desembre. Després de la resolució 1849, que és una factura d'automòbils Santos amb imports de 3.938 euros i 2.089, que això què és? La resolució 1856 és la factura de l'exposició de Playmobils i m'agradaria que me facilitaren les fulles de control d'assistència per saber quantes persones han anat a l'exposició, i també m'agradaria saber quina ha sigut la quantia que s'ha recollit de les entrades i el moviment d'ingrés en el compte bancari de l'Ajuntament. De la resolució 1861, conjuntament amb la 1956, això fa referència al concert de Francisco, que va costar 11.000 euros, però també a la mateixa productora Infinity Eventos se li paga 477 euros en lloguer d'equipament. Voldria saber què és el que se li ha llogat a Infinity Eventos, a més de pagar els 11.000 euros del concert. I a més, també sé que este dia va ser necessari comptar amb suport de tècnics externs perquè era insuficient amb la tècnica que tenim a hores d'ara, però aquesta factura i aquesta resolució no he pogut trobar-la, així que els demanaria que me digueren quina és i quin import per saber al final quant ha costat el concert. Després de la resolució 1932, pues que ahí está toda la explicación de las horas complementarias del mestre del conservatori, y vist que bueno, pues el malestar que ya els mestres y la seua contractació, a mí me agradaría que nos pasaren al final como un informe o alguna cosa que nos explique a eso de las horas complementarias quién es el seu alcance o quién es la seua repercusión. De la 1934 se declara de ser l'asfalt del carrer Ademuz, que ho ha comentat vostè abans, i volia saber què és el que s'anava a fer ara, si s'anava a tornar a licitar, si s'anava a augmentar la quantia.
de la 1952 es una despesa respecte de la marca Godella, però no sabem què és el que s'ha fet i volguerem saber-ho. I de la 2021 hi ha 2.100 euros que s'han gastat en el diari del Llevant per a promocionar la Fira de Nadal. I, clar, m'agradaria saber quina és la distribució de les quanties en els diferents mitjans de comunicació, perquè normalment aquesta quantia quasi se gastava anualment en cada un dels diaris i m'ha sobtat que 2.100 euros en una pàgina del Llevant. I de la 2055, que quines llums de Nadal per un import de 1.325 euros ha proveït l'empresa, perquè que jo sàpiga aquesta empresa no se dedica a fer llums. La 2055, ¿no? Sí. A ver, mira, usted se la repito para poderle contestar. Sí. 1849, 1856, 1861, 1956, 1932, 1934, 1952, 2021 y 2055. Sí. Vale, de la única que le puedo dar ahora mismo respuesta, de la 1934, en cuanto a la calle Ademuz. La calle Ademuz se licitó por la premura, porque dada, como se había hecho, la modificación de créditos en su momento, no daba tiempo a tramitar un procedimiento abreviado, teníamos que entrar con un contrato menor. El problema es que por la cuantía y por las fechas, que era Navidad, no concurrió ninguna empresa. Entonces la volvemos a sumar a las diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo durante este primer semestre, que referirá pues a las diferentes algunas de las calles más deterioradas que se han visto por los técnicos, nos han informado, en Campo Olivar, igual que las calles del casco antiguo, con todos los callejones, tanto la calle de Mud, la travesía del Pi, la calle Ancha, la bajada, o sea, la calle Pintor, perdón, la calle Sagrado Corazón, quedará sumada al resto. Respecto del resto respecto del gasto automóviles Santos, la concejalía oportuna se lo dirá. Las hojas de control de asistencia y temas del concierto de Francisco, la concejalía de cultura le informará. En cuanto al tema de las horas complementarias, ya se toma nota la concejalía de personal y le informará. El gasto de marca Godella, pues lo mismo. El gasto del diario Levante se lo dirá el Departamento de Comunicación. Y en cuanto al tema de la 2055 de las luces de Navidad, pues le daremos cuenta, porque ahora no le puedo decir más. Sí, señora Hueso. A ver, yo hay algunas que son las mismas que ha comentado la señora Prades. Entonces, se apunta... Las mismas tendrá la misma. Por eso, la 1856. ¿Cuánto? La 1856. Ya, pero sea la tengo, ¿vale? De las que haya, no... La 1888, que son colocación de carpas para actividades infantiles, si no recuerdo mal, en la feria de Navidad, que me parece un importe elevado. Entonces, si me pueden dar acceso al expediente, así le echo un vistazo. Ahí es acceso al expediente. Luego la 1910, que esa es de personal. ¿Me dice, sabe el número de expediente? De la 1888, sí. No. Vale, pues no pasa nada. Vale, vale. No. Luego la 1910, esa es de personal. Ahí solicito que me envíen el informe de intervención y el del TAG de personal. La 1932, que es la del conservatorio. Espera un momento. Esa es la misma. ¿Algo especial de la 1932? Sí, el informe jurídico del TAG de personal. La 34, que ya la ha contestado. Entiendo entonces que en el caso de la calle de Muz se incorporará un contrato abierto. O sea, irá al contrato de la... No, irá un contrato abierto. Vale. Un contrato abierto. Vale, luego tenemos la 1952, que también la ha preguntado la señora Prades, y añada la 1957. Es un contrato en el que pone, el concepto es que con motivo de los actos navideños organizados por la Concejalía de Cultura, se quiere repartir entre la población detalles con el logo del ayuntamiento. Yo no sé qué han repartido. ¿Qué han repartido? No me pregunten, no sé ahora. La resolución 2000, esa es la 1957, pues que me digan qué es lo que han repartido. ¿Y cuándo? La 2014... que es control de tráfico mediante cámaras en puntos estratégicos,
Esto, a ver, esto me consta lo que es porque lo iniciamos nosotros, pero me gustaría que me enviaran la memoria del responsable del departamento indicando pues un poco la justificación de la colocación de las cámaras, que ya he visto que están colocadas. Vale, luego la resolución 2017 es una de reconocimiento de facturas y hay una factura que nos gustaría que nos indicaran qué actividades se han hecho. Es la factura 24, le digo el proveedor o... No. Bueno, es una factura de 905 euros que va a la partida de Activitats Dinamització Mercat. Entonces, a ver qué se ha hecho. La resolución 2020, ahí solicito que me envíen el informe del TAG de personal y el de intervención. De la 2047, lo mismo. Informe del TAG de personal y de intervención. 2047. Vale, y luego la última es... vale, la 2024 es el cese del servicio de fichaje, que lo consultamos en la comisión, nos dijeron que desde personal se estaba implementando un sistema nuevo con tarjetas, pero queríamos saber si los trabajadores y trabajadoras siguen fichando. Sí, por ahora sí. O sea, de por momento hay, no sea no, vale, no se ha hecho. Vale, vale. Y luego... ¿Entonces no me tomo nota? No, esa no. Vale. Vale, y luego la 2060... que es la contratación de la redacción de proyecto de obra para la adecuación y ampliación del edificante del Barranquet, se ha incorporado un informe de la arquitecta municipal y solicito que me lo envíen. Y ya está. Muchas gracias. Muy bien, pues tomamos nota y se le dará respuesta. Y en cuanto ya la damos cuenta, las resoluciones de alcaldía en materia de gestión tributaria, desde la 793 de 1 de diciembre a la 829 de 26 de diciembre. ¿Alguna cuestión respecto de las mismas? Pues con esto damos por finalizado la parte de control de órganos de gobierno y pasamos a ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Señora Ferré. Sí. Espera un momento. Espera. Vale. Así. Vale, adelante. Bueno, recordarle a la señora Luruña que tres meses solicitan el acceso a las videoactas de la mesa de negociación. No, ni en cara no me las ha donado. ¿Puedo continuar? Després vull preguntar per les obres del col·lector del Clot de Barrabàs. Això ja són problemes de salut pública. Què passa que no s'arregla el col·lector d'eixe parc? Després vull cridar l'atenció sobre la protecció en mampares dels conserges. Si s'han fixat a baix, en l'entrada, hi ha una mampara d'eixes de mig de paper que precisament la vaig col·locar jo perquè allí en el seu moment se va prendre mesures per posar una mampara d'aïllament de tota la ciutadania que s'acosta i més en la situació que estem de salut. No sé què passa, els conserges són els primers que no saben què passa que no se li col·loca aquesta mampara. La neteja del solar o de lo que sigui, perquè allò no se sap el que és, de la coheteria. És un perill com està la zona de la coheteria al costat de cases habitades i sapiguen que hi ha un pou inclús que allí cauen animals i la situació en què es troba. L'Ajuntament té previst netejar la coheteria ja de manera subsidiària o exigint que la netegin, tota aquella finca solar, no sé com dir-ho. Després, el tema del Col·legi Barranquet. El Col·legi Barranquet no sabem si s'està respectant l'acord a què arribaren quan amb la direcció del col·legi en el tema dels pàrquings, de que els tenien que pintar uns aparcaments perquè aparquessin fora. Bueno, no sabem com està i després tot el que està passant amb el pla edificant, perquè esta setmana ha eixit en el diari Levante una problemàtica també de que no s'acaba de posar en marxa i que si es que començarà el 2024, després que si se començarà el 2025, què està passant en el plan edificant. Després ens ha cridat l'atenció un tema de respecte al certificat de final d'obra de les obres de la Torreta del Pirata. Ens ha sorprès que el dia 11 de gener
la empresa demana una ampliació del pla d'urbanització. Diu que tenen uns retrasos en les obres d'urbanització i, per tant, sol·licita una ampliació. I el dia 13, o sigui, dos dies després, presenten el certificat final d'obra. Això és un miracle, no? O sigui, demanen dos mesos i els dos dies ja acaben l'obra. No sé, però a mi m'assembla que sap que són molt sensibles a tot el que està passant en la Torreta del Pirata. S'estan passant per al moltes coses per allí en temes de patrimoni i bueno, això ja és una mica de zona cachondeo. Després tenim el tema de, precisament, vostè ho ha dit, el tema del trànsit. S'ha regulat el trànsit. Bueno, si s'ha regulat també, sobretot en el carrer Muñoz Peñalver, que la parada del carrer Cervantes cantonada Muñoz Peñalver, allí, en comptes de posar una parada d'autobús, el que han posat és aparcaments de cotxes. Una zona que sobren aparcaments, perquè afortunadament en aquesta zona, una de les poques del poble que sobren places d'aparcament, resulta que en comptes d'haver un lloc senyalitzat per la parada de l'autobús, allí pues, hi ha cotxes aparcats. Ara, quan para l'autobús, pues, passa i travessa els cotxes. Bueno, allò no es comprèn perquè ho han fet, quan allò és una parada de l'autobús, a banda que no està ni senyalitzada tampoc. Després, volia cridar l'atenció també de l'informe que ens han passat a Serveis Socials després de demanar-li a la regidora que ens informés de com estava el tema dels serveis socials. I diu que en aquest informe diu que l'assessora jurídica la van cessar al mes d'abril. Per tant, s'han quedat 24 usuaris amb una intervenció oberta sense atendre. 24 usuaris de serveis socials s'han quedat des del mes d'abril estan sense assessora jurídica. De la mateixa manera també s'han quedat pues, sense assessorament les professionals del servei. Què esperen per una nova contractació? Estem parlant de serveis socials, de gent molt susceptible. I finalment, volem donar suport a les famílies de l'alumnat del conservatori en la denúncia sobre la constant falta de professorat del centre, la falta d'instruments, la falta d'hores de classe que dificulten la correcta formació dels alumnes per accedir als cicles superiors. I demanem que de manera urgent es solucioni el problema. Sí, senyora Prades. Bé, estem a gener del 2024, però jo encara tinc registres del 2023 que ningú m'ha contestat. A desembre, en el plenari, li vaig dir, però desembre era un ple en nadalenc, i entonces me va dir, luego lo hablamos, gener, no passa res. ¿Cuál era? Bueno, ara tu vaig a... Ara teu compte, ja està. Registre 10.309. Demanava les actes de les juntes de portaveu. És que, perdó, ja li contesto, no hi ha actes de juntes de portavoces perquè el ROF ja li dice que no hi ha que levantar actes de la junta de portavoces. Ja té l'assistència, però no se levantan actes. Jo no estic demanant actes rigoroses amb no, secretaris. No, que no hi ha actes, solo se hace constancia a l'assistència. Ja se lo digo, el ROF, el reglamento nuestro establece que no se levante acta. Sí, yo no le estoy diciendo que lo que pose el ROF o deixe de posar el ROF. Vostè sap que juntes de portaveus portem celebrant vostè i jo coincidint en elles 8 anys. I sempre, en el moment, ho escrivíem en el WhatsApp i acabava la reunió i deien, avui hem parlat d'això. Això no és tan difícil, no? No passa res. Pues ja està clar. Tot el que havíem fet, ara no ho farem. Vale. El registre 12.009 era informació respecte de la conveniència i oportunitat de la nova residència que se construirà en l'antiga escola Cumbres. Me digueren que si les donaria trasllat als diferents departaments, pues, ahir encara estic esperant. Del registre 11.873 era l'accés al fitxador per veure les 80 hores extraordinàries que s'havien pagat i que m'havien respost des de personal que s'havien executat en 3 dies i com que a mi 80 hores no m'eixen en 3 dies pues volia veure aquest fitxador, tampoc el tinc. En el registre 12.444 pues també 12.444 accés a un expedient de contractació que tampoc mai me'l varen donar.
En el registre 12.447 tenim el accés a l'expedient de la nòmina d'octubre, que per entonces, imagines, parlàvem d'octubre, pues ja no vaig insistir en el octubre, novembre, desembre, perquè com ningú m'havia contestat, però m'agradaria tindre-los... No, jo no. Pues jo no. Jo no. I pregunta nova d'este pleno que va dirigida cap a la senyora Sarrasqueta i del mateix tema que acaba de comentar la senyora Ferrer, i és que m'he estat sabedors que la situació en el conservatori no està siguent molt fluida. Xiquets que fa dos avaluacions que no fan classe, mestres que no estan d'acord en aquesta mesura de les hores compensatòries, famílies que estan deixant el conservatori, vacants sense complir, i a poquet sembla que va minvant el conservatori. Aixina que la nostra pregunta és quina és la seva intenció respecte de l'educació en les arts i el suport a aquest conservatori que és de titularitat municipal des del dia que es va posar en marxa. No sé si hay alguien que tiene que quiera hacer. Ah, perdón, señora Bosé. Vale, a ver, yo lo primero es un ruego. Todo lo que tenía pendiente de 2023, lo que hice fue que hice tres registros con preguntas. Entonces me han contestado que lo derivan a los departamentos, me contestaron la semana pasada. Ruego que por favor intente agilizar para que me contesten los departamentos. Pero bueno. Era acceso a expedientes en algunos casos y alguna pregunta. Sí, pero bueno, me faltan. ¿Hable directamente con los departamentos? Sí, porque le tienen que dar acceso. Vale. Vale. Otro ruego es que creo recordar que no sé en qué pleno fue, si en el pleno de noviembre o diciembre, no recuerdo. Pedí la memoria de la programación que se iba a hacer en la endoterapia de medio ambiente en Los Pinos. Esa memoria está hecha, no es una memoria nueva que tengan que hacer, es una memoria que está hecha y que en la propia resolución aparecía que se había presupuestado el tratamiento de endoterapia arreglo a una memoria. Pues solicito que me envíen la memoria. No recuerdo cuándo lo pedí, no lo recuerdo, no sé en qué pleno fue, pero vamos, es el tratamiento que han hecho ahora recientemente, creo que es el único que se ha hecho. Y luego, en el pleno de noviembre también pregunté sobre la situación en el conservatorio. Creo que fue después cuando tuvimos una reunión con la concejala de personal, después de una junta de portavoces, y bueno, estuvimos hablando. Yo entendía que el problema de la contratación ya estaba resuelto, pero bueno, pues entiendo que no está resuelto, que hay varias bajas. La semana pasada creo que fue en una comisión, se nos dijo que estaban los procesos en marcha. Los procesos se lo comentamos a la concejala de educación, que además es la concejala de personal de empleo. Los procesos se han publicado el día 24, o sea, ayer, porque los miramos el día que nos lo comentó, además lo comentamos en la comisión del jueves también. Entonces, a mí me gustaría saber qué previsión hay, porque si se publicaron ayer día 24, no, ¿hasta cuándo es el plazo para que puedan presentar las ofertas? Luego habrá que reunirse el tribunal, en fin, habrá que luego informar por parte de intervención del TAC de personal. Se puede demorar, yo sé que es complicado porque lo he sufrido, el poder cubrir bajas, pero bueno, que nos digan un poco los plazos que manejan y bueno, pues que nos aclaren un poquitín. Eso es lo que más nos preocupa, porque son tres plazas en concreto y bueno, pues queremos saber en qué situación se encuentra el expediente. Muchas gracias. Gracias, Hueso. Vamos a ver, voy a intentar ir contestando las que pueda y las que no, pues se lo diré. En cuanto a las horas del colector del Club de Barrabás, el gran problema es que, como está el Club de Barrabás y como se diseñó, no tiene acceso. Entonces está ahora viendo el acceso. No tiene un acceso para el camión que tiene que entrar, porque por el lateral no cabe y por las escaleras no sube. Es una situación que se trae ya de antiguo y lo estamos estudiando. O sea, estamos estudiando el acceso, pero es que no cabe. El problema de quien lo... Está el proyecto, está el adjudicatario que lo quiere reparar, pero tenemos un problema de acceso. No es que no se quiera, es que si solo se puede acceder por abajo. Entonces no tenemos otra posibilidad hasta que no se licitará el proyecto para que se pueda establecer una rampa y entre en camión. Se va a hacer ahora con la aprobación de los presupuestos, con las modificaciones que se tienen, para poder reparar y lo tenemos presente. En cuanto a las mamparas de los conserjes, pues bueno, hablaremos con el servicio
de personal para que actúe. En cuanto a la limpieza de la zona de la cohetería, si es nuestra se limpiará, porque ahora no le puedo decir. Si es de propiedad privada, pues se le exigiremos que lo limpien. En cuanto al tema del colegio, el colegio Barranquet, la actuación que tenía que estar por el ayuntamiento se ha hecho toda, excepto la colocación, aun cuando está la zona de seguridad delimitada, falta, quedamos que se establecería un vallado que no se ha podido ejecutar a falta de aprobación del presupuesto, pero el pintado de las, o sea, la reserva de las plazas está, que se ha hecho, se ha colocado justo en la zona de enfrente con una colocación de señalización horizontal, donde se establece claramente la prohibición de aparcar solo con autorización a ese parking al profesorado. Se han pintado las plazas de movilidad reducida, se ha establecido y se ha ampliado la zona de seguridad para el alumnado. Lo único que no se ha cumplido es que siguen aparcando los coches dentro, que es donde se tendría que recoger, pero es que eso no es una actuación. Vamos a ver, lo normal en este aspecto, entiendo que ya que se han pintado, el profesorado usará las plazas. Si no se respeta esta actuación, pues nos tocará poner un medio impeditivo para el acceso al parking, para que esa zona sea la zona principal de recogida de alumnado. En cuanto al tema del planificante, únicamente se ha suspendido y por prudencia el recurso interpuesto por el Colegio de Arquitectos en cuanto a los precios de dirección de obra. Ya se ha contestado, por lo que entendemos que no va a suponer un retraso considerable y esperemos que en junio de este año, 2024, se inicien las obras. En cuanto al que me hable del tema de la prórroga de 2 meses y el certificado de final de obra presentado por la empresa constructora o por la promotora del Pai de Cañada de Trilles, está usted tan sorprendida como yo, pero eso no significa nada más que allá que ellos han presentado el certificado de final de obra y nosotros la tendremos que recepcionar. Hasta que no esté toda la zona en óptimas condiciones, no se va a recepcionar esa obra. Van a tener que realizar todas las actuaciones y todas las mejoras que se han propuesto y que los técnicos minuciosamente van a revisar. Además, tienen instrucciones precisas. En materia de tráfico, si por la parte técnica la parada del autobús de la calle Cervantes, o sea, del Colegio Cervantes con la calle Muñoz Peñalver, se ha suspendido, pues se pintará. O sea, perdón, no se ha pintado o no está, pues se pintará, no hay ningún problema. En cuanto al informe de servicios sociales, usted me dice, es verdad, me dice que se está sin asesora jurídica desde el mes de abril. Tanto por la concejal de servicios sociales como por la concejal de personal, se ha intentado de manera insistente en la contratación de un técnico jurídico. El único problema es que esa plaza está dotada al 50%, como usted sabe. Entonces, además con el requisito del valenciano. Tenemos el problema que no hay nadie que la quiera cubrir. No puede por el requisito del valenciano. Es que tenemos ese problema. O sea, el que quiere no puede y el que puede no quiere. Por las circunstancias de la plaza. Vamos a seguir insistiendo, porque además consideramos que es necesario tanto para la propia concejalía como para el servicio el dotar esa plaza, pero dado cómo se hizo, estamos encontrando verdaderas dificultades. En cuanto al tema del conservatorio, que además tenemos, y yo lo he pedido que asista aquí tanto a la dirección como a los representantes de los profesores, por este equipo de gobierno se están haciendo todos los esfuerzos y se han hecho todos los esfuerzos para intentar minimizar el daño que están sufriendo los alumnos, porque además, como ya les explicamos, o por lo menos a la reunión que yo asistí, es un tema importante, dado que no se trata de una escuela al uso, sino que además son estudios reglados que pueden suponer un perjuicio en su expediente. Ya le digo que hemos tenido por este equipo de gobierno se ha actuado como creía que se ha actuado, se ha procedido para que los alumnos en principio no tuvieran deficiencias de clases a complementar las horas de los profesores. Esas horas han sido aceptadas por
digamos que de los 20 profesores por 18, dos no quisieron adaptarse, no quisieron adaptar o no quisieron aceptar las horas que se planteaban. Eso ha provocado la modificación de horarios para que estas dos personas que no habían aceptado el complemento horario pudieran quedar encuadrados dentro de las horas que ya tenían dentro del llamamiento, lo que ha supuesto que el resto de profesores tengan que mover su horario. Respecto de los profesores que no tenían, o sea, que faltaba que no podían asistir, como era, si no recuerdo más, piano complementario, piano acompañante y violín. De piano complementario y de piano acompañante durante este tiempo ha sido un verdadero quebradero cabeza encontrarlo. Encontramos el profesor de violín, se le hizo el llamamiento y cuando tuvo que presentar la documentación no la presentó, lo que supuso el bloqueo de la bolsa de llamamiento, por lo que no lo hemos podido cubrir. Esperamos, como sí está previsto, que ya se realice el llamamiento el próximo jueves, como ya hemos acordado con el propio equipo directivo y con los profesores. Se forme el tribunal el viernes, el jueves que viene. Esté el tribunal, el viernes se hace, si no estoy equivocado, se hace ya la evaluación y esperemos que como mucho, si no se vuelven a torcer las cosas, en 15 días estén todos los profesores y todos los alumnos atendidos. Pero como sé que hoy asistían los padres de los alumnos, porque como el tema de ruegos y preguntas es un tema muy rápido, les pido que en vez de preguntar ahora, se esperen y como han venido el equipo directivo, podrán tratar el tema con todos los concejales de la corporación para que no sea un ruego y una pregunta y que sea un tema rápido. Con esto creo que ya lo... ¿Para qué? Espera, vamos a ver luego. Respecto del tema del conservatorio, ya le he dicho la información que tengo y en cuanto a la señora Bueso, bueno, pues lo mismo, porque el programa de endoterapia se lo mandarán y el tema del conservatorio ya está. Terminados ruegos y preguntas, damos por finalizado el pleno y pasamos a los ruegos y preguntas por parte de los asistentes. Vale. Señor Rodrigo. Sobre el tema del mal llamado mirador de la huerta. Innecesario una nueva acreditación al territorio, al paisaje y a la huerta. El asunto es, ¿ustedes han contemplado que esa instalación, además de no servir para mirar la huerta, porque ya se miraba por ahí y se veía al que la quería ver sin ningún artefacto de esas características, sin ningún destrozo de esas características, ¿ustedes han contemplado los problemas que se generará por la noche a toda la zona cuando aquello se convierta en una zona de botellón y de fiesta? ¿Lo han contemplado? ¿Ustedes han contemplado las molestias que se generarán para los agricultores, los daños y los problemas que se generarán para los agricultores que tienen campos en la zona? Y en tercer lugar, ¿ustedes han visto, se han molestado en ver el estado de los carriles bici de la zona por los que nunca ha pasado una bicicleta ni va a pasar, porque esas calles se podían convertir perfectamente en ciclocalles y no exigían segregar un carril que lo único que han hecho es causar problemas a los vecinos de la zona, quitar placas, plazas de aparcamiento y, en definitiva, hacer más fea toda una zona que era una zona histórica, que tenía un mirador natural, que tenía un paisaje natural y que ahora se encuentra con una obra absolutamente innecesaria que habrá costado. Ya sé que ustedes dirán que es la Generalitat, pero el Ayuntamiento no ha peleado por modificar eso y por revertir ese daño que inevitablemente va a sufrir el pueblo, el paisaje, a una zona que tenía su encanto. Nada más. Le respondo porque como veo que hay muchas preguntas y no luego la mitad me olvidaré. En cuanto a lo que usted plantea, no es que sea ya la Generalitat, no es que... Creo que ese proyecto le gusta por lo que usted ha expuesto, tampoco a usted como a mí.
me gusta tampoco. El problema es que ya viene con unos derechos consolidados. El ayuntamiento podrá actuar cuando tenga que actuar, que será cuando recepcione la obra. Hasta que no la recepcione, estamos a expensas de lo que decidan los permisos oportunos, puesto que cuando se estableció el trámite de alegaciones respecto de esa obra y respecto de las actuaciones que se iban a hacer, no se han realizado y entonces se consolida una obra. Se podría haber hecho ciclocalles, se podría haber establecido otra clase de mirador, se podría haber establecido o no mirador, se podría hacer otras cosas, sí, pero el problema es que el proyecto es el proyecto y la aprobación es la aprobación. Por parte de este ayuntamiento se han presentado alegaciones a ese mirador. No han sido contestadas aún, pero tampoco tenemos mucho más margen. Porque al final las concesiones y las obras, o sea, y las licencias que se han concedido son las que son y actuaremos donde podamos. Y respecto de lo que no podamos actuar, actuaremos cuando la obra sea nuestra. ¿Su nombre, perdón? Como han hablado del CLOT, es que hay una situación que es realmente increíble, ¿no? Que en un parque público esté lleno de toallitas, de mierda, de que nos tiran desde arriba porque el colector está obstruido y que llevemos 5 años, que nos han hecho un proyecto que es faraónico, que además no entendemos. Lo único que queremos es que entre una máquina que haga un desagüe nuevo, aunque que realmente quien lo tendría que hacer son los vecinos que están vertiéndonos a nosotros toda la mierda y todas las toallitas y llevamos no sé cuántos años. Pues, y ahora se habla de unas rampas, oiga, para entrar, yo no lo sé, pero me parece que entrar una máquina, hacer una zanja, si es lo más barato, digo yo, y hacer una conducción nueva y que se solucione, es que nosotros no queremos que una gran obra y tal, solo queremos que, y bueno, y además hay vecinos que dicen, vamos a coger todas las toallitas y se las vamos a llevar al pleno y nada, que se las repartan. Es que encima los de arriba, es decir, no tienen ni siquiera la educación de eso, es que echan toallitas, no sé qué, y tenemos el parque donde juegan los niños lleno de basura, de toallitas, de mierda, y bueno, es que estamos aborrecidos. Yo le respondo rápido. La falta de civismo es una falta que nos es difícil de controlar, tanto en la falta de civismo con lo que establece como con las deposiciones de perro en la calle. Si se ve, la policía actúa. Pero respecto de lo que usted me indica, se está estudiando el poder actuar en ese parque, pero ya les explicaba antes, el problema es un problema de acceso ahora mismo. Y de, ¿se va a dotar presupuestariamente? Se va a dotar. ¿Se va a hacer lo que haga falta? Se va a hacer. Pero es que no le puedo dar, si tengo unas escaleras y el acceso es una rampa que no cabe una máquina, es que no puedo actuar hasta que eso se solvente. Yo, es un tema que no se ha dejado de lado y que esperemos que lo más breve posible se solucione. Señora Sánchez. Dígame, sí, ¿cómo se llama? Llamo Marcano y, bueno, no es pregunta mía, sino colectiva, ¿de acuerdo? Porque formo parte de las familias de los alumnos afectados en el conservatorio. Perdone, señora Cano, lo hablamos luego. Porque es que el tema del conservatorio... Ya, lo ha dicho usted, pero es que queremos que conste en la grabación y las personas... Bueno, entonces ya, la grabación ya ha costado, ¿eh? Ya no, pero nos interesa especialmente, entonces queremos que... además hay personas viéndolo en directo y queremos que, bueno, pues que estamos una representación y queremos hacerlo así, si no le importa. Entonces, bueno, el pasado 15 de enero nos emplazaron a una reunión en el conservatorio a la que asistió la concejala de educación
Y bueno, pues entre otras cosas, voy a tratar de ser muy concreta porque tenemos las preguntas escritas, porque ya digo, nos aseguró que se habían agotado la búsqueda en las bolsas de la Generalitat y expresamente hizo referencia a que la oferta se había trasladado incluso a Labora. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Como efectivamente ha dicho antes Teresa, que apareció publicada ayer. Entonces, claro, pueden hacerse cargo de la impresión que nos causó. Es como decir, ¿qué han estado haciendo hasta ayer? Cuando saben la urgencia y la inquietud que tenemos en las familias, ¿no? Entonces, nuestra pregunta concreta es, ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿Qué gestiones se han hecho para la contratación de los profesores que faltan y con qué fechas? Y, bueno, pues que llevamos así desde octubre y nos parece increíble que no se hayan ocupado las plazas y pensamos que tiene que deberse, perdónenme, a desinterés por el caso. Gracias. Yo como se lo he indicado, la profesora, por ejemplo, la profesora de violín, que sabemos que es una de las carencias que hay, se hizo llamamiento y cuando se le pidió la entrega de documentación no la presentó. ¿Qué ocurrió? Que se bloqueó la bolsa. O sea, ya no la hemos podido contratar. El piano, la profesora de piano acompañante y la profesora de piano complementario, desde el primer momento se ha estado trabajando con el equipo directivo para solventar todas las necesidades de personal. Si no ha podido ser antes es porque no se ha encontrado. Ahora mismo se va a llegar, se va a solicitar, se van a formar ya los tribunales y se van a hacer las valoraciones para que se solucione en el más breve plazo posible. Ya le he dicho que es de lo más apremiante para nosotros porque son clases regladas. Entonces se lo expusimos antes y se los ponemos ahora. Siento no haber podido dar una respuesta dar una solución antes, pero los plazos de la administración de donde podemos obtenerlos es de donde podemos, y tan pronto hemos estado en contacto con el equipo directivo se ha intentado solucionar todos los ámbitos que han sido nuestra competencia y que no hayamos podido contratar a una persona antes. Es una situación que se ha escapado de nuestras posibilidades, porque la intención era que si hubiéramos podido contratarlo hace un mes y hubieran existido y no hubiéramos tenido ese problema, por ejemplo, el profesor de violín existiría. No le puedo decir nada más. Perdone, le voy a contestar. Buenas tardes. Vamos a ver, efectivamente, el 26 del 12, le doy ya fechas, se manda al consorcio las solicitudes para la contratación del personal que faltaba. No estaba la ADL de empleo porque estaba de vacaciones y por adelantar los trámites se hizo desde educación. Ya tenemos 7 candidatos para los instrumentos que faltan. Se ha solicitado ya a Labora que nos mande la información. Mañana, si Labora nos envía la documentación de los candidatos, la ADL de empleo les requerirá la documentación para que se la envíen y puedan evaluar. El jueves que viene, si todo va correctamente y nos mandan toda la documentación, se prevé realizar la baremación con un tribunal y las contrataciones para el lunes pasarlo a personal. Sí, a ver, ¿conservatorio? Conservatorio. No, ¿nombre? Isabel. Isabel. Para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿son conscientes de que se han perdido clases? A día de hoy sigue habiendo alumnos que no están recibiendo sus clases y que habrá que recuperarlas, ¿vale? Lo digo porque es que hay personas que tienen que dependen de una prueba para acceder al superior. Y que se pueden ver afectadas, se están viendo afectadas. ¿Vale? Entonces ténganlo en cuenta, porque si ya de candidatos y en Labora se publicó ayer, ¿qué hubiera pasado si se hubiera podido publicar antes? Lo he visto yo. Lo puede ver cualquiera. Cualquiera puede acceder a Labora y ver que la oferta es del 24 de enero. Yo digo lo que veo.
No conozco el consorcio ni el funcionamiento de la administración, pero digo lo que veo. Y la oferta se publicó ayer. Bueno, tengan en cuenta la posibilidad de recuperarlas. Por favor, ténganlo en cuenta, porque hay muchas horas que recuperar. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Dígame, Clara. Dada la peculiaridad del conservatorio dentro del sistema educativo, ¿solicitaron información al anterior equipo de gobierno para conocer el funcionamiento de esta institución? ¿Pensaron que no tenía más importancia que una mera extraescolar como puede ser judo o tenis? Creo que respecto a esa pregunta ya se lo he contestado. Hemos estado en contacto con el equipo directivo, que es el que lo gestiona y se ha intentado gestionar dentro de las competencias que tenemos y de la y de las... Sí, pero es que llevamos todo el curso así. Ya, bueno, pero si es que ha habido... Si hemos tenido una serie avanzando... hemos tenido una serie de bajas y no hemos podido cubrir los profesores. Respecto de lo demás, el equipo directivo ha trabajado fantásticamente como ha podido, pero las partes que no hemos podido cubrir de profesores no las hemos podido cubrir. O sea, y se han dado una serie de circunstancias que esperemos solventarlas en el más breve plazo posible. Hola, buenas noches. ¿Ustedes? Soy Manoli Maluenda, madre de un alumno de cuarto del conservatorio, violín, grado profesional. En este instrumento han desaparecido el 80% de los alumnos. 4 meses nos parece un periodo excesivo para estar sin docencia. Para cuando se quiera producir la contratación del profesorado, habrán transcurrido 2 evaluaciones sin evaluar, sin calificar, ¿vale? De 5 asignaturas que cursa mi hijo, 2 no ha tenido, en 2 no ha tenido profesor, es decir, en 2 no ha recibido docencia. Mi ruego es el siguiente. ¿Se podrían haber puesto en marcha mecanismos de urgencia para la contratación de profesorado? Bolsas extraordinarias, difícil cobertura. Se nos lleva diciendo desde octubre que la solución llegaba y estamos hoy aquí a 25 de enero porque no se ha producido todavía ninguna solución. Entonces, mi ruego es, por favor, velen por la perpetuidad del conservatorio. Es un bien cultural de interés para el municipio, muy importante. Velen por las condiciones laborales de todo el profesorado, con las horas que requieran para atender a todo el alumnado. Y, por favor, velen por el derecho a una educación musical de todo el alumnado que así lo solicite y lo requiera. Gracias. Sí, señora Sánchez. Sí, la meva pregunta és per a la regidora de personal. Fa referència transversalment al conservatori perquè m'agradaria que m'explicara per què s'ha generat, en aquest cas en el conservatori, el problema de que no se pot contratar als professors com s'havia fet els anteriors anys perquè les seues places havien eixit a estabilització i, per tant, només se podia contratar per les hores que havien eixit a estabilització. És un criteri, vostès han creat el problema al prendre aquest criteri perquè en anys anteriors havíem tingut problemes de substituir baixes, sí, però no havíem tingut el problema de dir no se contraten les hores que l'alumne necessita. I si vostès adopten aquest criteri i és que l'estabilització és una foto fixa i no se pot tocar, per què aquest mateix criteri no l'apliquen quan vostès en este ple han amortitzat 2 places que havien eixit a oferta pública d'ocupació? Això és una irregularitat i el seu ha dit la secretària i el seu ha dit la interventora. Aleshores, vostès l'estabilització l'estan gastant per a el que a vostès els interessa. Si m'interessa per a cargar-me la plaça de traductora i la plaça d'agent d'igualtat, és que està en l'estabilització. No. No els ha tingut igual que estiguera en l'estabilització. Ara, que per posar al conservatori les hores que els xiquets necessiten, l'alumnat d'una educació arreglada necessita, ah, no, és que està en l'estabilització. Aleshores, quina és la vara de medir? Perquè si l'estabilització és el problema, vostès no se podien haver carregat aquestes places. No podien. Llavors, no se pot agarrar i
una vara de medir, utilitzar-la com a una persona li interessa, crec jo. Per tant, la meva pregunta és per quin motiu els professors del conservatori no han pogut ser contratats com anys anteriors per les hores que se necessitava. I la segona pregunta és què signifiquen hores complementàries, perquè des de luego en molts anys que jo treballo en l'administració conec hores extra, però hores complementàries m'agradaria que des de la regidoria de personal se m'explicara què són hores complementàries, fins a quin màxim van a poder fer d'hores complementàries, com cotitzen aquestes hores complementàries a la Seguretat Social, què són hores complementàries en l'administració pública. En las contrataciones a tiempo parcial no se pueden realizar horas extraordinarias. No se puede. En la contratación a tiempo parcial la ley dice que no se pueden realizar horas extraordinarias y que la forma de prolongar las jornadas de los contratados a tiempo parcial es a través de la realización de horas complementarias. Entre el 30 y el 70% de la base del contrato a tiempo parcial. ¿Qué no qué? Claro. Sí, sí. Así es. Cristín. Sí. Bueno, la estabilización la vamos a sacar ahora en febrero y se van a estabilizar todos los puestos ocupados. Respecto de tanto problema con el traductor de valenciano y con el técnico de igualdad, son plazas que están sin ocupar aquí desde el 2019. Entonces no sé por qué ahora tanta necesidad con tanta urgencia de tener esas dos plazas cuando, quitando presupuesto a tres plazas, se ha conseguido mejorar otras muchas situaciones de desigualdad que se estaban generando en este ayuntamiento. Y la diferencia en presupuesto de uno y otro es 10.000 euros. No llega. Entonces, este equipo de gobierno cree conveniente que es lo que hay que hacer. Cristín. Quería preguntar, para poner toldos movibles o carpas en hostelería, si sería posible en Godella algún día. Se mirará respecto de ordenanza si se puede poner y si hay algún, o sea, es uno de los temas que sabemos que es preocupante para los comerciantes de hostelería, se tiene que estudiar y ahora mismo no le puedo decir si la ordenanza lo prohíbe o no, entiendo que lo prohíbe la ordenanza y si lo tenemos que hacer serán las modificaciones oportunas pero los estudios de los técnicos. En breve le podré decir algo. Vale, es que más que nada porque en la calle Mayor aquí al lado del Capitolio hay otro bar donde tienen los toldos movibles. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener esa solicitud o esa licencia que se me apruebe? No se preocupe que le daré una respuesta lo antes posible. Muchas gracias. Dado que ya no hay ruegos y preguntas... Ah, sí. Dígame, Juan. Buenas noches. Sí, yo quería un ruego, a ver si es que podían cambiar de dirección la calle Millor, porque nos perjudica a cinco calles que bajamos para abajo, tenemos que dar la vuelta por la ermita constantemente. Eso se hizo por un tema de aparcamiento de las mamás que vienen al colegio, cosa muy digna, pero que realmente da lo mismo que sea la calle para allá, que sea para acá. Está en estudio, le contesto, está en estudio porque esa calle tiene el problema de del acceso desde la subida de la ermita hacia y el movimiento de tráfico que conlleva, es pequeño trozo, y entonces a ver cómo esa calle sí que sea, dado que Muñoz Peñalver ahora mismo es de salida, que sea tanto Millor como Moncada de entrada. Se están haciendo los estudios oportunos y si los servicios técnicos y la policía nos dan la conformidad, posiblemente cambie de dirección. El problema no es la entrada, sino la distribución de tráfico que provoca con la ermita, pero se está mirando. Muy bien. Lo otro es agradecer el alumbrado de estas Navidades y los adornos, porque siempre estábamos unas Navidades siempre un poco tristes. A ver si es que el año que viene puede ser mejor. El año que viene más y mejor. Y lo otro es lo de las carpas. Es cierto que nos tenemos que emigrar por ahí porque si no, nos vamos a morir de frío. Y ahora con esto de los virus y tal, no queremos estar dentro. Pues ya le he contestado a la... Gracias. A la regente del bar simple para...
Aquí es que siento que pasen tanto frío, pero es que se ha estropeado el aire acondicionado. No, no, ya, pero no lo arreglan. Arreglarlo lo queremos arreglar, pero no se ha encontrado la solución. Así que gracias por su asistencia. Entiendo que no hay más explicaciones que se hayan dado respecto al conservatorio. Gracias. Levanta.